Sí, ya está. Buenas tardes. Bienvenidos a o Paraninfo da, da Universidade da, da Coruña, donde vamos a dar inauguración ás xornadas sobre o auxe do neofascismo extrema dereita en Europa, perda de dereitos e libertades. Ben, esta primeira xornada ou inauguración, pois, bueno, para nós como Universidade da Coruña é un auténtico placer, un gusto que esta xornada se celebren aquí en esta universidade, que como universidade pública é defensora da libertade, da igualdade, dos principios sociales e de justicia social, e, por lo tanto, creemos que temos que estar atentos a todas estas cuestións que suceden na nosa sociedade e no noso contorno. E moito máis, bueno, estando aquí acompañado de amigos e compañeiros que de moitos anos de traballo en pro das libertades, ¿no? E, por lo tanto, como institución, pois estamos, repito, encantados de ter, sobre todo, este plantel de especialistas que nos van a falar da situación, da situación política e da situación do regreso de cousas que creíamos que estaban superadas, pero eu sempre digo que a democracia e as libertades nunca están conqueridas, e os dereitos, como estamos vendo ahora, coa situación dos dereitos das mulleres, non? Esta fase regresiva que nos atopamos. Por lo tanto, hai que estar sempre activos, hai que estar sempre traballando, e, sobre todo, para os xóvenes, hai que decirlle que as conquistas das libertades e dos dereitos se consiguen día a día, e, por lo tanto, hai que seguir traballando a prol destas libertades, porque, senón, as capacidades, as posibilidades de retroceso son importantes e evidentes. Por lo tanto, nos, como universidade, sempre procuraremos poñeronos o grao de area, sobre todo en temas de educación, de formación e de clara demostración de actuar desde o punto de vista das libertades, da participación, de loitar pola justicia. Pretendemos que a Universidade da Coruña será un exemplo deso, de traballar en prol desas libertades. E vamos a darlle a palabra, en primeiro lugar, a Fernando Souto Suárez, presidente da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Universidade da Coruña, coa que levamos moito tempo de traballo conxunto en prol destes traballos. Fernando. Moitas gracias. Tenho que agradecer fundamentalmente a Lidia Senra e ao Grupo Parlamentar Europeo que nos convidaran a organizar estas jornadas, que creo que son importantísimas, porque o marco no que nos movemos hai unha situación que creemos que temos que analizar con detalle, ser conscientes do que está ocurrindo hoxe en toda Europa. O que está ocurrindo hoxe, eu quería, se tedes a man o folleto ou se vedes o cartaz, esta imaxen que temos aquí foi encargada a unha magnífica diseñadora, que se os fixades no cartaz, vedes que abaixo hai un grupo de persoas que son asento do común, somos nós, hai país con fillos, hai xente nova, hai xubilaos, que dan a espalda a un lume, a unha chama que está crecendo, que vai a facer moito dano, que nos vai a quemar. E desa chama que vedes no cartaz surde un xenio, surde un monstro que nos pode asfixiar. Este é un fume, hoxe, é algo gaseoso, pero en calquer momento pode ser sólido e pode convertirse nunha pérdida de libertades que podedes comprobar nas charlas que vades a escoitar que en Europa xa se está legislando para que unha élite siga gobernando e conserve os privilexios pasándose, bueno, veredes nas intervencións que hai moitos criterios, non é algo sinxelo, pero unha cousa xa está clara, hai unha polarización de extremos. En o medio estamos unha gran maioría que somos tibios, que non nos movemos, como a xente do cartaz, que dá espalda ao lume, a esa fogata que está aí e que está creando este monstro. E chamo monstro polo noso pasado. Podemos repetir erros do pasado, ese monstro pode convertirse en parlamentario, en diputado, en alcalde, e alcanzar cotas de goberno nas institucións que son moi importantes, porque sin as institucións, e falo de institucións en xeral, hoxe aquí temos un rector que é unha institución e que falou de dereitos e libertades. Iso que temos que loitar todos,
porque non se gañan as libertades, se alcanzan e se manteñen no tempo e se perden enseguida. Non creades que por ganar un dereito xa temos unha liberdade. Eso é un exercicio diario e por eso facemos estas xornadas, porque a loita diaria que temos no día a día, no día cotidián, son a xente que dá espalda ao lume que está aí ardendo e que nos pode crear unha situación moi complicada. Hai que xirar a esta xente e ten que acercarse ao lume e convertir que esta fogata, que este calor sea os dereitos e liberdades e non sea perdido dos mesmos. Eu tiña un texto para leeros, pero creo que o cartaz é moi ilustrativo e me gustaría que os quedades con esta imaxen para que cambiedes este senio, este humo, que non sea sólido, que se vaya para a estratosfera, que se vaya para outro lugar, pero que non quede entre nós, porque podemos airear, abrir as ventanas, abrir as fiestras, abrir as portas, falar entre nós, evitar as polarizacións, porque son máis cosas as que nos unen que as que nos separan. Entón, dialogando, coñecendo, con masa crítica, discutindo, non temos por que estar de acordo, pero sí é importante que nos reunamos para falar. E evitemos os discursos simplós e infantilistas. E para rematar, quería deciros unha cousa que me contou Gabriela, creo que foi onte pola noite, xa non me acordo moi ben, porque teño todo mezclado, que me dixo que a extrema dereita ten un toque infantil, porque vai directamente ás emocións, e non podemos discutir sobre sentimentos e emocións. Nos temos que falar con argumentos, con criterios, sobre cousas reais e sobre fontes, pero non sobre sentimentos e emocións. Pero que as emocións están actuando e nos están levando a polarizarnos con sentimentos. E, bueno, despois deste discurso, le paso a palabra a Lidia, que vou explicar un poquinho máis por que vos convocamos aquí, por que queremos que vos activedes, motos hasta desactivados, pero un poquinho máis, hasta isase, pode ser juvenil e activarse unha vez máis. Leva toda a vida loitando por defender os dereitos e libertades, pero, ainda que vos lo pida mil veces, se baixamos a guardia, se damos a espalda ao lume, nos quemará. Nada máis, por favor, Lidia. Bueno, vamos a darle un aplauso. Lidia. Bueno, pois, boas tardes. Eu son Lidia Senra, son de En Marea, son diputada no Parlamento Europeo desde esta legislatura. Estamos a piques de rematar, o sea que levo casi 5 anos ali. E, bueno, un pouco, en primeiro lugar, agradecerlle ao reitor e a universidade o poder facer estas xornadas aquí, na Universidade de Coruña, en este ámbito, e, bueno, a colaboración que nos deron para organizar o evento. Agradecerlle a Fernando tamén e a Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña por a colaboración e, ademais, por a suxerencia, porque foi nunha conversación con Fernando donde me propuxo a posibilidade de que organizáramos aquí na Coruña estas xornadas e, polo tanto, pois agradecer a colaboración de ambos para poder facer este evento. Bueno, decir que un pouco a razón pola que facemos estas xornadas neste momento, non? Bueno, podemos ter a idea de que Europa entendida como Unión Europea, porque eu digo normalmente que eso é simplificar e é faltar un pouco a realidade, porque Europa é moito máis que a Unión Europea. A Unión Europea son 28, van ser 27, estados que construyen un espacio común e Europa é moito máis. O Consello Europeo son 47 estados membros e a Unión Europea son 28. Polo tanto, quero falar con propiedade e a ver se son capaz de falar sempre de Unión Europea e non de Europa, porque Europa é moito máis que a Unión Europea. Bueno, decía que a Unión Europea dice fundamentarse na Carta Fundamental dos Dereitos Humanos, dice ser defensora da democracia,
dice ter como valor fundamental a igualdade entre homes e mulleres, e un pouco cando pensamos en situacións como o avance da extrema dereita o auxe do neofascismo, pois puidáramos pensar que a Unión Europea é ou era o garante, e así non lo venderon tamén cando se discutiu a entrada do Estado español naquel momento no mercado común. Sin embargo, pois ahora mismo estamos nos encontrando con situacións impensables, non? Concretamente esta semana Antonio Tajani, que é o presidente do Parlamento Europeo, fixo unhas declaracións favorables ao que foron as políticas de Mussolini, non? Entonces, eso fai uns anos era impensable nas institucións da Unión Europea, non? E que, pois, neste momento o presidente do Parlamento Europeo se atreva a facer declaracións deste tipo, pois é moi preocupante. Bueno, desde o noso grupo político, o grupo da Esquerda Unitaria Europea, Esquerda Verde Nórdica, pediuse a dimisión. Onte houve, pois, unha intervención por parte de outros grupos políticos bastante dura, co presidente, pero eso tamén reflexa unha realidade, e esa realidade de que forzas, partidos autoritarios de extrema dereita están presentes xa nas institucións, en distintas institucións de 18 estados membro da Unión Europea, e que tamén teñen grupo parlamentario dentro do propio Parlamento Europeo, non? E incluso hai partidos autoritarios e de extrema dereita, como poden ser o do presidente húngaro, que está dentro do Partido Popular Europeo, non? Dentro dese espacio europeo. Polo tanto, creo que é un tema que nos preocupa, que está de actualidade e que creemos que hai que abordalo desde a esquerda, desde os movimentos sociales, e que hai que ver como traballamos para que a extrema dereita non siga avanzando, porque nos creo que todo o mundo que estamos aquí temos claro que a extrema dereita é perigosa. A extrema dereita ten programas que son totalmente contrarios aos dereitos humanos. A extrema dereita é racista, é xenófoba. A extrema dereita ataca os dereitos das mulleres, é unha, dentro dos seus programas, é unha constante o atacar os dereitos das mulleres. E aquí temos, non me vou meter así en profundidade, porque as nosas ponentes vannos, que na mesa seguinte vannos ilustrar moi ben o que está pasando pois en países onde xa están presentes, pero así a modo de exemplo gustaríame decir un par de cousas, non? Sobre o que está pasando xa onde están estes partidos de extrema dereita nos gobernos. Por exemplo, en Hungría aprobaron unha reforma laboral que está bautizada como a volta do esclavismo a nivel laboral, porque acaban de aprobar, como digo, unha reforma donde se autoriza pasar de 250 horas o ano as horas extras que se pode facer unha persona traballadora a 400. E non só eso, senón que se permite que esas horas extras sean pagadas nos tres anos seguintes a seren realizadas. Esa é unha cousa que se está discutindo, que está aprobada en Hungría. Ou podemos ver tamén, por exemplo, como cando discutiron en Andalucía para a investidura do presidente da Xunta de Andalucía, a primeira cousa que puxaron encima da mesa foi a derogación da lei de violencia, da lei da loita contra a violencia machista.
Bueno, a nós eso parecenos terrible e, ademais, creo que non é só terrible que a extrema dereita o poña encima da mesa, senón que haxa partidos dispostos a negociar sobre os dereitos das mulleres para conseguir, pois neste caso, a presidencia da Xunta de Andalucía. Entón, eu creo que deso estamos falando. Creo que tamén a estas alturas todo o mundo somos conscientes de que o capitalismo, a extrema dereita e o patriarcado van da man, e que estamos nun momento donde, con ese de crisis forte, donde se resolveu a costa da clase traballadora, a costa do empobrecemento das clases populares, con ese discurso fácil, racista, como culpabilizando as persoas migrantes de todos os males, de que nos veñen roubar o traballo, de que teñen máis beneficios que a nós a nivel de dereitos sociales, é moi fácil conseguir para a extrema dereita ese enfrentamento de pobres contra pobres e de confrontar, de alguna maneira, o que somos as víctimas do capitalismo, que somos os traballadores, as traballadoras, as clases populares en xeral, as mulleres. Bueno, en definitiva, que creo que hai moito en xogo e aquí, en Galiza, no Estado español, hai moitos e moitas de nós, ainda recordamos cando se nos prohibía falar en galego, cando nos castigaban na escola por falar en galego, ou cando tamén non era posible ter un encontro como este para debatir, ou mesmo, para decirlo así, tal e como estaba, pois reunirse máis de tres na rúa estaba prohibido. Entonces, eu creo que ninguén queremos volver a eses tempos, creo que temos a responsabilidade de falar do que está pasando, de falar do que significan os programas destos partidos que veñen vendendo solucións fáciles e que, ao final, as consecuencias son terribles porque representan os programas e as propostas máis duras do neoliberalismo e do capitalismo neste momento. Polo tanto, creo que vamos a intentar debatir durante hoxe e mañá e intercambiar, debatir, conocer un pouco que é o que está sucedendo para poder facerlle frente e para que, como decimos, para que nunca máis se volvan a dar situacións como as que vivimos non hai tanto tempo e para seguir profundizando e avanzando na democracia. Pola miña parte, nada máis, e, bueno, moitas gracias. Ben, acabamos a inauguración, agora ven o interesante, que é o debate, os dous días de traballo que vades a ter, e, como decía Fernando, a ver si entre a discusión que tedes aquí, as conclusións e o vento do Cantábrico que temos aquí atrás, que temos o Golfo Ártabro, inda que non se ve detrás destas cortinas, está o maravilloso Golfo Ártabro, pois tanto que ese vento aproveite para que este fume que decíamos non solidifique e, polo tanto, podamos arrancarlo e leválo lonxe. Pois nada, moitas gracias, que teñades un magnífico día de hoxe, de mañán, de debates intensos e que, sobre todo, que se consiga o objetivo que sea buscar ferramentas sociales para parar o auxe da extrema dereita. Moitas gracias. Bueno, pois, como vamos empezar xa ca seguinte mesa e me toca moderar a min, xa me quedo aquí e, bueno, Sofía, Gabriel, Pastora. Oi, Jesús, meu beijo.
Bueno, pois vamos entonces empezar ca primeira mesa de debate e de exposición do que, bueno, esta primeira mesa titulámolo Retrato da extrema dereita en Europa e decíavos antes que o noso grupo está moi preocupado e que levamos xa tempo pois intentando bueno, analizar e ver e conocer o que está pasando no contexto da Unión Europea, nos distintos Estados membros, porque, como comentaba antes, pois eso, neste momento, aparte da presencia no Parlamento Europeo, hai presencia nos parlamentos de 18 Estados membros de grupos fascistas, de grupos de extrema dereita, autoritarios e partidos incluso de neofascistas, non? Levamos, pois eso, facendo xa durante tempo reunións, encontros, e nunha destes encontros que fixemos en Viena, pois tivemos ali tamén a ocasión de conocer a Gabriele Mihalist, pronunciei no ben, porque a veces é un pouco difícil, non? E ela é investigadora en economía política, teorías políticas e economías feministas no Departamento de Ciencias Políticas da Universidade de Viena. Ela vai facer un pouco unha introdución teórica e tamén ilustrándonos con exemplos do que está sucedendo en Austria. Temos tamén con nós a pastora Filigrana, que tamén nos conocemos de fai tempo, bueno, incluso estuveches na Coruña nunhas xornadas que fixemos de colonización fai, non sei, 3 anos, quizá, 4, sí, por aí. E, bueno, ela é abogada, é defensora, especialista en dereitos humanos, membra do Sindicato Andaluz de Traballadores e Traballadoras, o SAT. Temos tamén con nós, estás moi longe, Sofía, a Sofía, se queredes acercarvos un pouco máis, a Sofía Sidiki, ela é membra dun grupo que estudian as relacións, é que non sei moi ben como dun grupo, sí, estudian relacións e para políticas antirracistas, dicen ben, non? Do Reino Unido. Entonces, bueno, elas as tres van nos facer un pouco ese retrato do que é a extrema dereita na Unión Europea ahora mismo. Gabriel? Muchas gracias para la invitación y estoy feliz que tengo la oportunidad de hablar aquí, but I will continue in English. Actually, neoliberalism and the far right and how these two are connected to each other is ou pode ser algo que observamos bastante ben en Austria. Austria creo que é un moi bo exemplo de esta entrada destes gobernos autoritarios e como funcionan, creo. Creo que o caso austríaco explica moi claramente como a extrema dereita e o neoliberalismo, esta combinación destes dous elementos, é de alguna maneira unha reacción á crise do neoliberalismo que lle viñemos facendo fronte. Esta hexemonía neoliberal e todo o que pasa en torno a ela. Hai 4 razóns principais que explican isto. A promesa neoliberal é unha promesa baseada en cuestións económicas que non se mantiveron. Temos un desemprego masivo, temos unha enorme cantidade de empregos precarios, postos de traballo ou salarios que non significan automáticamente que poidamos gañarnos a vida, sair da pobreza. Están por unha banda, como digo, estas cuestións, hai este elemento económico, pero tamén hai
o se cadra un poco como resultado de este elemento económico, hay también una cuestión enorme relacionada con la inclusión social, que de alguna manera se redefine de forma racista. Esto significa también que la democracia se ve limitada, por así decirlo. O neoliberalismo promueve un individualismo radical, o cal, bueno, significa que vai contra as accións colectivas e de alguna maneira a extrema dereita continúa con isto, eleva o aínda máis adiante. Despois está tamén o feito de que o neoliberalismo tamén está moito baixo presión por cuestións como, por exemplo, as catástrofes climatolóxicas que estamos sufrindo. Así que eu creo que o que nos enfrontamos é a unha reforma autoritaria do capitalismo e do patriarcado ao mesmo tempo, tamén da supremacía branca. Cando falo de autoritarismo, non me refiro só á relación entre o Estado e a poboación, senón tamén a todas as relacións sociais que se están convertendo en máis autoritarias, o que significa que a desigualdade dentro das relacións sociais aumenta cada vez máis. Significa tamén que as nosas relacións sociais están sendo menos inclusivas e menos democráticas. Sinalar esta continuidade básica entre o neoliberalismo e a extrema dereita lévame a centrarme brevemente na racionalidade, por así dicilo, do neoliberalismo en termos de tratar de explicar ata que punto está vinculado á extrema dereita. E quero aquí lembrar que os elementos esenciais do neoliberalismo son, en primeiro lugar, a promoción desta noción do mercado, unha noción relacionada coa competencia. A competencia, a competitividade, competir é o principio que guía todo o desenvolvemento na sociedade. Esa competencia, ademais, baséase na desigualdade. Esta noción de iluminación, por así dicilo, que se nos, bueno, cara, o que fomos dirixidos nas últimas décadas, un pouco Lidia facía esa referencia a isto, isto, de alguna maneira, rexeítase e a desigualdade serve como base da competencia no neoliberalismo e cambia, ou digamos que, de alguna maneira, a extrema dereita cambia, pasa o de ser unha forma económica e ter un soporte económico a algo político e militar. A desigualdade, de alguna maneira, é non substituída, pero sí reformulada como amigos fronte a enemigos, nós e eles. A competencia tradúcese, ademais, esta noción da competencia tradúcese e redefínese como unha especie de loita e, en casos máis extremos, guerra. Os emprendedores, que son os heróis do neoliberalismo e dos mercados, como todos sabemos, pasan a ser ou cambias esta idea de héroe pola de líder político. A competitividade, que é algo crucial para esa idea do mercado neoliberal, cambia tamén e transformase en forza. En relación con isto, o éxito económico é substituído por algo que moitas veces definimos como superioridade masculina, natural, branca ou como queiramos denominala. A adopción ou adaptación destes principios de mercado reinterprétanse ademais en forma de obediencia. E como consecuencia, a
agresión que ya se ve como necesaria y como desechable para los mercados, para esa competición, esa competencia, eso también se cambia más cara a derecha, va más cara a derecha, reinterprétase y vincúlase mucho más a o odio cara a los otros. A dureza necesaria para esa competencia también significa ser insensible con respecto a dor de otros. E agresión y dureza combinadas, no mercado, en relación con cuestiones económicas, pero que además se reinterpretan en este discurso de extrema derecha. E se traduce en algo relacionado con la falta de sensibilidad con respecto a dor dos demás y, al final, también con respecto a nuestra propia dor. Esto lleva a aceptación de la violencia dentro de nuestra sociedad y, finalmente, a su militarización y a extensión de policía, control, vigilancia, etc. Y esto es exactamente lo que estamos observando a día de hoy en Austria. De hecho, un poco a modo de ilustración de este contexto, puedo contar que el otoño pasado hubo unas elecciones en diciembre, el nuevo gobierno pues comenzó a funcionar. Los resultados de las elecciones fueron un poco más de 30% para el denominado o Partido Popular Austríaco. Por cierto, las orígenes de este Partido Popular Austríaco, que es o Partido Conservador bastante neoliberal de Austria, a sus orígenes, como digo, do noso Partido Popular, pueden llevarse tan atrás como a Segunda República, hay unos 100 años. Va a ser, de hecho, dentro de poco, 100 años, después de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, perdón. Digamos que todo esto es lo que precede a este Partido Popular, es un poco o responsable y lo que establece el fascismo austríaco antes de todo lo que tuvo que ver con Alemania nazi. Hay, por lo tanto, una tradición realmente muy, muy fascista vinculada a este Partido Popular, Partido Conservador Austríaco. Adoitábamos verlo como un partido conservador, como digo. Este partido obtuvo, como dicen, en las últimas elecciones un 31% aproximadamente. Los socialdemócratas un 27% aproximadamente, o segundo partido, o denominado Partido de la Libertad, o 26%. Este Partido de la Libertad tiene también una tradición muy fascista. Fundóse en 1949, un poco como unión dos antiguos nazis, así que tiene claramente un programa y una agenda muy, muy marcada por todo esto desde sus comienzos. En 1917, o Partido Conservador, o Partido Popular, do que falei, o ministro de Asuntos Exteriores en aquel momento, que, bueno, comparativamente, bueno, en aquel momento, bueno, era una persona bastante nova. Bueno, él describíase como alguien que cumplía o daba a imagen de una persona nova, aberta, moderna, en la que en realidad es más bien o contrario, pero vaya, él víase así. Él empregaba a su apariencia para hacerse ver como isto, como una persona nova, moderna, y como además distinta de otros, distinta, pero isto, aberta, moderna, etc. O que fixo realmente fue que se apropió do Partido Popular, e ao mesmo tempo, é un pouco como se se desfixese do partido, e presentouse na campaña como él mesmo, persoa individual, máis que como partido. A idea é que con isto quero mostrar este principio de liderazgo persoal e individual, que é bastante obvio, pero todos os ministros, de feito, que hoxe en día están ao seu redor, son amigos del, e todos dependen totalmente del.
por lo tanto, como intento explicar, pues un partido muy orientado cara al liderazgo, una forma de proceso de politización muy orientado cara a eso, que fue cambiando enormemente el Partido Popular Austríaco. De alguna manera marginalizó los elementos liberais que continuó el partido y marginalizó los elementos cristianos también. Esa tradición cristiana era muy importante en el Partido Popular, pero ahora están como a marge, porque, pues por ejemplo, no están tanto a favor pues de estas políticas tan racistas, etcétera, etcétera. Hay ciertas protestas dentro del propio partido que, de alguna manera, digamos que se silencian. Para señalar este individualismo, quería señalar muy rápidamente las raíces de estos partidos y cómo un poco comenzaron a existir. Ben, o que pasó no último ano, e o que hoxe en día está pasando, é que hai reformas moi, moi de base, moi básicas, que se están producindo, e quería aquí centrarme en tres niveis de reforma autoritaria. Por un lado, o Estado, os operarios, o discurso público, por outro, e as relacións sociais, por outra banda. Quero centrarme un pouco brevemente en cada un destes tres niveis. Primeiro, o Estado como operador. Ben, o Partido da Liberdade ten o Ministerio de Interior, o de Defensa, e os servizos secretos, que están en relación con isto, con estes outros ministerios, son parte do Ministerio do Interior. Temos, polo tanto, policía, militar, servizos secretos, todo este complexo que son como cunhas raíces moi fondas no Estado, e que a día de hoxe están totalmente nas mans do Partido da Liberdade. Un partido que reorganizou todas estas cuestións por completo. Que significa isto? Pois que a policía está se expandindo, está se ampliando, hai uns 3.400 postos máis novos que se crearon, o orzamento aumentouse enormemente nestas partidas, e, por exemplo, crearon tamén unha nova unidade, unha nova forma de policía do Estado, con 600 persoas que, como recrutan a esta xente, por exemplo? É moi interesante sinalar isto, porque o Ministerio do Interior o que fai é anuncia, publicita en revistas, publicacións, xornais da extrema dereita. Lanza así anuncios e desta maneira o que fai é, por unha banda, subvenciona, dá fondos a estas publicacións vinculadas á extrema dereita e ás organizacións detrás delas. Por unha banda fai isto e por outra parte está tamén recrutando persoal para as forzas policiais dentro dos lectores deste tipo de publicacións. É unha importante estrategia que hai que sinalar, como utilizan as finanzas públicas para fortalecer a extrema dereita. Isto é unha cousa. Outra cousa, hai tamén unha policía específica para os disturbios, non se chama así exactamente, pero creouse para isto, porque xa se, soa ridículo, pero de feito houbo un debate enorme sobre isto en Austria. Compráronse cabalos para a policía que costaron sobre un millón de sobre 100 millóns de euros máis ou menos gastáronse para esta policía ecuestre. Claro, isto significa tamén que hai que formar, adestrar aos policías para que poidan montar eses cabalos, claro. Ben, pero cal é o obxectivo? Para que se utilizan? Bueno, vanse ou utilizar ou utilizaríanse en protestas posibles, por exemplo. Isto é realmente o que está pasando dentro deste Ministerio do Interior, a marxe de moitas outras cousiñas máis pequeniñas. Isto é, só por mencionar algunhas.
máis cousas, vixilancia, observación pública por parte do Estado. Isto aumenta cada vez máis. As forzas policiais, por exemplo, teñen hoxe o dereito de exixir información de empresas de comunicación, por exemplo, relacionada con datos de usuarios. Información moi clara e moi completa sobre datos de usuarios e poden facelo sen ningún tipo de argumento específico, sen dar ninguna explicación ou razón clara e sen ningún tipo de necesidade de respaldo judicial, etc. Non fai falta un xuiz, non fai falta nada. Simplemente poden pedir todos estes datos que desexen se o queren así. E non teñen que dar ningún tipo de razón nin explicación. E non está nada claro como se van utilizar estes datos e que pode haber dentro deses datos. A lei non nos di nada sobre isto. Simplemente é así. Isto é algo que recibiu moitísimas críticas por parte do mundo judicial, da abogacía, expertos legais, pero aínda así está aí. Outro dos temas que produciu moitísimo debate público é unha legislación que están intentando aprobar agora e que ten que ver co denominado detención de seguridade. Significa o encarceramento preventivo de individuos potencialmente perigosos. Ao final, isto vai contra os inmigrantes, os refugiados. Está destinado a iso, pero pode moi facilmente empregarse contra opoñentes políticos. Posiblemente non consigan aprobar esta lei a día de hoxe, porque significaría certos cambios na Constitución que necesitan a aprobación por dous tercios das cámaras en Austria, así que posiblemente non o consigan, pero está aí. E o realmente chocante é que hai mesmo socialdemócratas, algúns bastante prominentes, que apoian este tipo de medidas. Esta é a situación en Austria. Ben, estes son tres puntos máis ou menos relacionados co que ten que ver coas forzas policiais e militares, pero o Estado ten tamén da súa man a burocracia. E aquí fixose un cambio moi importante relacionado coa burocracia, porque o Estado creou unha especie de novos secretarios xerais, un novo posto, que un pouco supervisa cada un dos ministerios. Estes secretarios xerais, de alguna maneira, teñen o control total con respecto á burocracia. Eles ocúpanse ou poden controlar pois que calquera información que o goberno non queira que saia de ali, saia. Eles poden garantir que isto pase ou non pase, un dos principios de garantía. Isto é sobre o Estado e todo o que ten que ver co seu funcionamento. Outro punto que quería tratar é o do discurso público. O ataque, o control do discurso e do debate público é unha cuestión fundamental e moi importante. O goberno explícitamente, non só implícitamente, explícitamente refírese a control de mensaxes. Podemos ler continuamente noticias relacionadas con este control sobre as mensaxes do goberno, que significa basicamente propaganda. A forma en que se está facendo isto é interesante de explicar. O control das mensaxes significa que só aquela información seleccionada será feita pública. Significa tamén que todas as axencias gobernamentais e ministerios van coordinar as súas estrategias mediáticas e o tipo de información que publican e difunden. Mais, alo disto, hai ataques específicos
a todo o que ten que ver coa radiodifusión pública. E, de feito, hoxendía estáse preparando legislación para reorganizar os servicios de radioemisión pública, o que significa, por suposto, un cambio completo dos xestores e directivos, e que, ademais, se refire moi especificamente ao Departamento de Recursos Humanos, o cal, bueno, parece bastante obvio, isto vai estar dirixido por unha persoa do Partido da Liberdade, o cal significa, por suposto, tamén que toda a xente que nos próximos anos vai ser sustituída por outra, nestes momentos hai moita xente a punto de xubilarse nestes niveis, moita xente que era social, moitos xornalistas socialdemócratas que se van xubilar no futuro próximo e van ser sustituídos por outros xornalistas máis próximos á extrema dereita. Isto é algo moi obvio. Un segundo elemento que constitúe un gran ataque no discurso público ten que ver coa Oficina de Estatísticas. A Oficina de Estatísticas está se reorganizando hoxendía. Unha das cousas relacionadas coa estatística é que cuestións se poden preguntar e cales se van preguntar cando se recollan datos. Que tipo de coñecemento se está creando, que se está facendo visible e que invisible. Nos, como científicos, sobre todo os que traballamos no mundo da socioloxía e do social, todos, obviamente, fiámonos dos datos que nos dan as oficinas estatísticas. E isto agora está pasando a ser moi controlado. Houve moitísimas protestas públicas, pero bueno, durante un pouquiño tempo e logo acabou desaparecendo. E, bueno, nisto estamos agora, na reorganización desa Oficina de Datos Estatísticos. Hai ademais dous xornais e medios de comunicación específicos que se están empregando como instrumentos fundamentais para proporcionar financiamento. Non é, digamos que os medios de comunicación, o panorama de medios de comunicación en Austria está bastante limitado, bastante pequeno. Un colega do chanceler, Kurz, hai pouco comprou, adquiriu unha parte moi importante dunha das principais empresas mediáticas que é decisiva a hora de, para varios xornais en Austria. Non é que haxa tantos xornais hoxendía en Austria, pero ben, adquiriu unha boa parte do seu control. Esta é outra maneira máis de utilizar fondos públicos para subvencionar o privado, por así dicilo. Por último, relacións sociais. O último tema que quería tocar, como se reestruturan as relacións sociais e como se ven afectadas. E quero aquí manter un pouco ao lado clase, raza e xénero e inmigración tamén. Están todas interrelacionadas, pero quero ir desengranándoas un pouco e tratalas un pouco por separado. Ben, unha das cousas principais que fixo o goberno foi crear o denominado bono familiar. É un bono fiscal, un incentivo fiscal, que se dá por fillos. Pode chegar a 1.500 euros anuais, é un pouco como unha dedución fiscal que, que significa ao final? Pois que canto máis gañemos, máis obtemos disto. Se os nosos ingresos son moi baixos, se non pagamos na declaración da renda impostos polos rendementos do noso traballo, pois non imos recibir este bono familiar ou recibiremos un máis baixo. Os desempregados de longa duración tamén, e todos aqueles que reciben pois uns beneficios sociais mínimos, unha seguridade social mínima,
En termos xerais, están excluídos, ademais, deste bono familiar. Este bono familiar foi, de feito, o primeiro paso de cara a unha reforma fiscal que está empezando a implementarse agora. Estamos ao comezo do debate e parece bastante claro que os índices fiscais que se dean para as empresas, a fiscalidade baseada nos beneficios obtidos por empresas van baixar, dase por feito. Tamén hai certas especificacións que se van implementar con respecto a ingresos non, bueno, non distribuídos entre os accionistas que se manteñen dentro da empresa, e parece que isto tampouco vai estar fiscalizado, vai, o cal significa unha gran caída da, do que ten que ver cos, bueno, os impostos reais. Ademais de todo isto, e quizáis o que creou máis protesta entre o público, está a cuestión da xornada de 12 horas que se estableceu. Hoxe en día é posible que unha empresa ou o noso empregador nos obrigue, obrigue aos seus traballadores ou traballadoras a traballar 12 horas ao día por un período de ata 6 semanas. Isto dice que é un programa voluntario. Pero, claro, que significa voluntario no contexto de relacións de traballo nesta situación actual de desemprego, etcétera, etcétera. Pois ben, isto causou protestas realmente grandes. Houve unha das manifestacións máis grandes que se lembran en Viena nas últimas décadas. Máis de 100.000 persoas nas rúas, pero, aínda así, esta lei organizouse de maneira moi intelixente. Non houbo case tempo para discutila. Todo sucedeu moi rápido. A finais de xuño, levouse ao Parlamento, simplemente así. Como todos sabemos, adoita haber un proceso bastante longo no Parlamento con legislación deste tipo, pero non foi o caso deste tema sobre a cuestión, sobre a xornada de 12 horas. Simplemente aprobouse no Parlamento así, a toda velocidade. Durante os meses de verano, de verán, cando todo o mundo está fora, os estudiantes, sobre todo, a xente está de vacacións, pois aproveitouse este momento, levouse ao Parlamento a principios de xuño, ao finais de xuño estaba aprobada, e entrou en vigor o 1 de setembro. Claro, foi, de feito, cando a xente comezaba a voltar das vacacións e darse conta do que pasara, xa estaba en vigor. Non foi até ese momento que a xente puido reaccionar e volver a facer manifestacións, etc. Foi un debate político realmente rápido. O último punto que quería mencionar a este respecto de cuestións sociais ten que ver con todo o que ten que ver con medio ambiente, a sustentabilidade medioambiental, todo como isto se relaciona con proxectos comerciais, etc. Hoxe en día hai un novo regulamento que se adoptou pois ao pouco de entrar no poder o novo goberno. Ben, hai unha legislación, como digo, que reduce os períodos en que se deben celebrar auditorías medioambientais. Reduce a 18 meses. Se non se toman decisións neses 18 meses, o proxecto apróbase e xa está. Normalmente, en proxectos realmente grandes e importantes que teñen que ver, pois, non sei, a mellor ampliación dun aeroporto e cousas similares, normalmente fan falla anos para chegar a facer esta consultaría, esta auditoría e toda esta avaliación medioambiental. Ben, como se di que en 18 meses, se non hai decisións, apróbase, independentemente de que se poida dicir ou non, pois acabanse aprobando sen maior discusión. Quería falar tamén da raza e da inmigración, do racismo e da inmigración, e quería mencionar aquí unha medida realmente moi importante. Hai unha transferencia de seguridade mínima, chamámoslle, que se lle viña pagando a todo o mundo, e que agora cambiou.
Era un sistema, un beneficio que de alguna manera se disminuiu, sobre todo para familias con máis nenos e nenas. Ademais, está tamén dar isto, este beneficio, está vinculado ás destrezas lingüísticas que teñan as familias. Se non podemos demostrar ante a autoridade competente que temos un coñecemento estándar, de acordo co estándar que se establece, que ninguén sabe exactamente cal é, hai moitos austríacos que non falan un alemán tan perfecto tampouco, pero vaya. Estas capacidades lingüísticas son unha precondición, unha condición previa para recibir a cantidade plena deste beneficio. Se non podemos demostrar que temos suficientes capacidades lingüísticas, recibiremos só a metade da prestación. Normalmente son uns 800 euros, pero se o noso alemán non é o suficientemente bo, pois se cadra non nos dan nin sequera 400, a metade ou menos da axuda. Por certo, unha das medidas que aprobou o Ministerio do Interior nada máis ser nomeado ministro foi un decreto que declaraba que Afganistán, Siria, moitos países como estes declarábanse como países seguros. Que quere dicir isto? Que se poden realizar deportacións a eles. Isto con respecto á inmigración e a raza, sobre o xénero, brevemente, unha estrategia moi, moi clara. O programa do goberno, por exemplo, di cousas como que os homes, as mulleres e os seus fillos constitúen unha familia. Está moi claro, é unha definición moi, moi limitada de que é unha familia. É unha familia heterosexual, está clarísimo. Non ten que ser, ademais, unha familia cos seus propios fillos, é así como se explique. E defínese, ademais, explícitamente o home e a muller como iguais, pero diferentes, por natureza, ademais. Rexeitan por completo, polo tanto, a noción do xénero. O xénero non é algo producido pola sociedade cultural, senón que está vinculado ao sexo. E, bueno, obviamente, como resultado disto, calquera iniciativa feminista a día de hoxe, pois, ten que facer fronte a recortes enormes en forma de subvencións públicas, etc. Moitas delas non reciben absolutamente nada a día de hoxe, moitas delas polo menos. Unha medida específica que amosa a dirección que está a seguir este goberno de forma bastante clara é que todo este apoio específico que habría para a reinserción no mercado laboral de mulleres despois de, bueno, dun período de excedencia por maternidade, todo isto estáse reducindo. E ben, por dar unhas pequenas conclusións e pechar a miña exposición, estamos vendo que todo o que ten que ver co funcionamento do Estado estáse reorganizando. Todo o discurso público estáse controlando. Os medios de comunicación, a ciencia, e aquí falo non só de información, senón de ciencia como tal. Son os primeiros pasos que se están tomando a este respecto. Ademais, vemos unha clara polarización das relacións sociais e, por suposto, unha exclusión cada vez maior. O que significa todo isto é que, de alguna maneira, estamos atacando a democracia, facendo que retroceda, estamos creando máis desigualdade, estamos reconfigurando a constelación dunha maneira autoritaria, gradualmente, paso a paso. E, de feito, cada día podemos ler novos anuncios na prensa, en internet. E, claro, non podemos reaccionar a todos eles, porque cada día hai algo novo que facemos. Habería que sair á rúa, pero é que non é posible soster isto na base diaria. Ao que nos enfrontamos é a un desenvolvemento realmente serio antidemocrático e un cuestionamiento total dos dereitos humanos. Iso é todo. Moitas grazas.
Pastoras. Gracias. Gabriel. Ahora pastoras. Hola, buenas tardes. Gracias sobre todo a los organizadores y los organizadores de esta jornada, porque a mi criterio no puede ser más necesaria y pertinente sentarnos a pensar y a poner nuestras mentes en común para poder dar respuesta a esta realidad. Este gracias no es una forma de protocolo, sino de verdaderamente gracias. Lo necesitamos. Creo que el nombre de la jornada no es excesivo cuando se habla de auge del neofascismo, porque los números están ahí. Existen cada vez más gobiernos de ultraderecha, de esta ultraderecha, de este neofascismo, a nivel internacional. Es un fenómeno muy poliédrico, muy amplio, que excede de lo que podamos hacer el análisis desde lo local. Es internacional, bueno, Estados Unidos, Brasil, Filipinas, pero especialmente preocupante para nosotras es la cuestión en Europa. Europa, cuna de los derechos humanos, creados contra el fascismo, pues está sufriendo este avance. Son 10 países los que esta ultraderecha organizada políticamente tiene una representación, o bien está formando gobierno, o bien tiene una representación importante en los parlamentos. Está en 18 parlamentos europeos, entre ellos el Parlamento andaluz, desde el pasado mes de noviembre, y muy posiblemente, a partir del 28 de abril, estos números sigan aumentando. Por lo cual, no es baladí que estemos hoy aquí hablando de estos temas. La urgencia es para los demócratas, para los defensores de la democracia. No nos queda otra que sentarnos a mirar qué está ocurriendo, buscar estas causas, más allá del victimismo, para intentar articular las respuestas a la altura de las circunstancias. Porque realmente lo que nos estamos jugando es el concepto mismo de democracia, que si bien lo teníamos que pelear cada día y cada conquista suponía movilizaciones sociales en la calle, ahora nos toca verdaderamente defenderlo. Yo en el tiempo que tengo para esta intervención, lo que voy a intentar es esto, apuntar alguna de estas causas para después poder abrir un debate, porque posiblemente son muchas más de las que yo traigo, pero al menos para poder debatir necesitamos unos mínimos de puntos a los que acogernos. Y voy a presentar, bueno, pues algunas propuestas, sobre todo las que vienen del movimiento feminista, que desde mi punto de vista está siendo el antagonista principal en este momento del auge del fascismo. Y voy a hablar también desde el territorio del que vengo, que es Andalucía, porque ya allí sí hay representación parlamentaria de la ultraderecha. Y bueno, unas mínimas reflexiones de cómo ha ocurrido, dónde pueden estar las causas y qué planteamiento de futuro, qué puede traer esto, ¿no? Esta novedad, que desde luego en Andalucía era novedoso después de 41 años de gobierno socialista, ¿no? Más o menos socialista. Bueno, pues traigo cuatro causas así para abrir el debate. El por qué está ocurriendo esto. Una, yo creo que es bastante compartida, y Gabriel la apuntaba en su ponencia, esta necesidad del neoliberalismo en este momento histórico de este tipo de discurso ultraderechista o neofascista para poder seguir manteniendo el mismo orden social y económico. ¿Qué quiere decir esto? El neoliberalismo en esta última fase, la concentración de riqueza cada vez mayor, por tanto, cada vez hay más personas desposeídas. El estado del bienestar ya no es sostenible. Cada vez los desposeídos, la gente que se está quedando fuera del acceso a los recursos básicos para la vida, está siendo más, están aumentando. Esto necesita un discurso que lo justifique. Necesita este discurso de decir, estas personas que están siendo desposeídas es porque no deben tener los mismos derechos, porque están en una escala de lo humano inferior a lo hegemónico. Es decir, si la Carta de Derechos Humanos, ¿no?, la Declaración Universal de Derechos Humanos, empieza diciendo esto de que todos somos iguales en dignidad y derecho, el discurso del neofascismo es justo lo contrario. No todos debemos de ser iguales en dignidad y derecho. Y para esto hace toda una retórica discursiva que lo sostiene. Por eso mismo, el neofascismo no es una opinión que cabe en democracia, sino que atenta contra la democracia misma. De ahí el reto de los defensores de la democracia,
declararnos abiertamente antifascistas. Porque últimamente parece que el fascismo cabe como opinión en democracia cuando precisamente es una opinión contra la base misma de la democracia. ¿Cómo se crean estos discursos que hacen que grupos de población, que comunidades estén por debajo de la escala humana? Bueno, pues lo estamos escuchando cada día, sobre todo con el tema de la migración o con las minorías étnicas, todo este discurso de fuera inmigrantes o de la necesidad de militarizar la frontera, la criminalización del migrante con la delincuencia, la criminalización de asociar migración y delincuencia. Estos son este tipo de discursos que en el imaginario colectivo calan y sirven de justificación para decir las personas migrantes no son ciudadanos de plenos derechos y, por tanto, merecen menos. Por tanto, si son desposeídos, despojados, están en situaciones de extrema vulnerabilidad, ¿no? Como por ejemplo en el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que actualmente está la campaña de las trabajadoras marroquíes de la fresa de Huelva. ¿Cómo se sostiene esto discursivamente? Pues diciendo que la responsabilidad es de estas personas, ¿no? Criminalizando la migración. Esto con otras minorías étnicas, también con la comunidad gitana en toda Europa, bueno, pues las expulsiones, las persecuciones, la persecución policial, la violencia policial, está justificada en muchos de estos países donde la extrema derecha tiene una representación parlamentaria importante, y el discurso fascista vuelve a hacer recaer en las propias comunidades gitanas la responsabilidad de su propia situación, ¿no? Esto es necesario para poder seguir manteniendo la violencia económica que en esta etapa del neoliberalismo la tenemos presente. Por lo tanto, esta para mí sería una de las primeras causas del por qué la necesidad de elevar estos discursos neofascistas. Otra causa, y esta es muy debatida, y tenemos a intelectuales de izquierda de todos los colores, sociólogos y politólogos, haciendo la autocrítica de la izquierda. Para esta jornada invito para el debate. ¿Cuánta de responsabilidad tiene la propia izquierda en este auge? Desde luego creo que el liberalismo, en mi opinión, tiene mucha más. Pero ¿qué papel está jugando la izquierda que no ha sabido ir frenando o ir viendo venir el auge del monstruo este de humo que aparece en el cartel de la jornada? En mi opinión, comparto mi opinión y la experiencia en Andalucía. Esto lo quiero ejemplificar con la propia experiencia de Andalucía, porque, como decía, son 41 años de gobierno socialista, o al menos en la sigla un gobierno socialista. Sin embargo, la izquierda o la izquierda institucional ha abandonado en gran parte este discurso del socialismo, este discurso del cuestionamiento al orden económico. No se cuestiona el capitalismo y gran parte de las políticas de las últimas décadas que se ha llevado a cabo desde la izquierda institucional, entendiendo izquierda al Partido Socialista, lo estoy nombrando como izquierda para podernos entender mejor en la ponencia. Estas políticas han ido implementando políticas neoliberales, las privatizaciones, el desmantelamiento de lo público, este tipo de recortes va creando una subjetividad de derecha. El no cuestionar el propio sistema económico desde la política, no apostar por lo público, por la democratización, por el control ciudadano, por la transparencia, posicionarte claramente contra las políticas represivas, contra todas estas políticas represivas que venimos teniendo, la aprobación, la reforma del Código Penal, el endurecimiento del Código Penal, la criminalización del sindicalismo, de la protesta sindical. El encogerse de hombro ante todo esto va alimentando la subjetividad del neoliberalismo, y es lo que hace que después las urnas no se vote a la fotocopia pudiendo votar al original. Si la izquierda hace políticas de derecha, posiblemente esto lo va a rentabilizar la derecha. Esto en Andalucía ha sido muy claro. O sea, toda esta privatización de los servicios de la sanidad pública, los de servicios auxiliares de la sanidad pública, esta externalización de en las escuelas de educación primaria, de los servicios de comedores, de los servicios extraescolares, esto que crea precariedad y crea temporalidad, está creando subjetividad de derecha. Esto merece una reflexión a la hora de hablar del auge del fascismo, cuánto le hemos allanado el camino. Dejo apuntado esto aquí para el debate. Quería decir también que incluso la propia expresión, declararse antifascista, la izquierda cada vez lo ha ido marginando más
es algo que se queda más en guetos políticos, en marginalidad política, en grupos muy políticos, muy pequeños, no representativos, mayoritarios, no hegemónicos, el declararse abiertamente antifascista. En otros lugares de Europa, pues una izquierda institucional se declararía abiertamente antifascista. Aquí, sin embargo, eso no es así. Eso también merece una reflexión de qué papel está jugando la izquierda institucional en esto. Un tercer motivo posible, apuntarlo, de las causas del auge de la extrema derecha. Yo estoy muy de acuerdo en la introducción de esta jornada, la presentación de esta jornada que hacía el compañero Fernando cuando dice hay un factor psicológico, ¿no? El fascismo está apelando verdaderamente a un dolor de barrido, a un malestar de la ciudadanía. La precariedad, la exclusión, la pobreza conlleva un malestar real, social. Aquí está sabiendo muy bien la derecha apelarlo. La cuestión es que está marcando, señalando a los culpables equivocados, porque culpa, el fascismo siempre actúa así, culpando de los malestares sociales a los escalones más bajos de del bienestar social, a los grupos más vulnerables, ¿no? Esto de culpa a las minorías étnicas o a la migración, ¿no? Pero claro, realmente estos malestares existen. Y creo que no estamos sabiéndole dar respuesta a estos malestares desde una izquierda que aboga por un horizonte de justicia social, ¿no? Por ejemplo, de donde yo vengo, de Andalucía, este partido de ultraderecha descendido del PP que ha llegado al Parlamento, está apelando a cuestiones muy populares para ganar el voto. Esto a los toros, a la Semana Santa, propone, lo primero que ha hecho es proponer una ley del flamenco. ¿Qué ocurre? Que esto, tenemos que pararnos también a ver por qué esto puede mover un caldo social. Realmente la modernidad, el desarrollo, el que abrazamos mucho la izquierda, este desarrollismo y esta modernidad a la que abogamos, está dejando atrás muchas formas de vidas populares, pues tradicionales. Que se relacionan con el subdesarrollo, con lo premoderno. Y creo que la derecha o la ultraderecha está sabiendo ver el malestar que esto está causando en muchas comunidades y entra por ahí. Entra diciendo, os prometo el bienestar volviendo al conservadurismo, volviendo atrás, volviendo a este siglo XIX, el siglo XX, volviendo a las tradiciones, volviendo a esta comunidad. Esto con todos sus errores y demás. Lo que estoy intentando decir es que esto está apelando a un malestar que existe y que vamos a tener que atender a la hora de proponer las soluciones a este auge del fascismo. No sé si esto ha sido un poco polémica, esta opinión, espero que después al debate la podamos introducir más. Y una cuarta causa es una que se viene que quizás es más positiva, que se viene debatiendo de este auge del neofascismo, porque realmente es la derecha o los neoliberales o los capitalistas no son tan homogéneos como creemos, y que ellos mismos en esta fase de desarrollo económico también tienen divisiones. También hay una burguesía, unos capitalistas que se están cayendo, se están quedando fuera. Al concentrarse más la riqueza, hay capitalistas que están viendo perder privilegios. Y es esta derecha neofascista, con este discurso ultraconservador, que se está organizando, ¿no? Eso es lo que dicen los sociólogos, los politólogos, por ejemplo, de la situación de Estados Unidos, de Trump, ¿no? O el propio auge aquí de este tipo de partidos. Verdaderamente, quizá no sea tan homogénea los intereses de los neoliberales, de los capitalistas, y esta división que estamos viendo responda más a una propia contradicción a las que han llegado en este momento. Esto creo que también merecería, al menos, pensarlo colectivamente a la hora de articular la respuesta. Voy a pasar ya a la respuesta, voy a ser un poco más propositiva, más esperanzadora. Como apuntaba en la introducción, yo creo que una de las respuestas más contundentes las está dando en este momento el feminismo. El movimiento feminista, o sea, aquello que la izquierda más tradicional, la izquierda sindical o de partidos políticos de izquierda, de las que muchas venimos, quizás en este momento no está sabiendo articular un discurso de masa como está haciendo el feminismo, como está poniendo encima de la mesa el feminismo en este momento. Yo creo que no es casual, creo que efectivamente el feminismo es el antagonista histórico del fascismo, porque, como decía la compañera también, el fascismo lo que está defendiendo, lo que está intentando defender es un orden vigente establecido, un orden donde lo hegemónico es el varón, es el blanco, es el heterosexual,
Y es el burgués, o el no pobre, la persona que no tiene que vender de forma precaria su fuerza de trabajo a cambio de salario. Este orden social y económico, este sistema mundo, está privilegiando a este grupo, a esta élite, que son los superhumanos, varón, blanco, occidental, burgués, heterosexual, sin diversidad funcional. Y todo el resto se convierte en la otredad, en los otros, en las otras, en los que están por debajo en la escala de lo humano. Y el discurso del fascismo lo que mantiene es que no son iguales en dignidad y derechos, todo lo contrario de lo que mantiene la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? que venía yo apuntando al principio. El feminismo, cuando le da la vuelta a esto y cuando dice, no, merecemos las mismas oportunidades de derechos y los mismos derechos, independientemente del género, independientemente de la inclinación sexual, independientemente del país que se habite, independientemente de la piel que se tenga, merecemos los mismos derechos. Esto es lo que está haciendo el feminismo, al menos este feminismo que está siendo hegemónico, que está siendo cada vez más de masa, ojalá fuera hegemónico, voy a ser más prudente, que cada vez conquista más hegemonía, ¿no? Estas miles de personas, cientos de miles de personas que han tomado la calle, que se están organizando desde la base, desde los barrios, desde los pueblos, ¿no? Que ha sido el movimiento 8M, la huelga general aquí en los últimos 2 años, y no solo en el Estado español, sino también a nivel internacional. Este feminismo lo que está diciendo, y en el propio manifiesto, que esto es muy importante a la hora de articular la respuesta, el propio manifiesto del 8 de marzo, ese que ha sacado a estos cientos de miles de personas a la calle, dice que se declara antirracista, antifascista, anticapitalista y anticolonial. Esto es una novedad. Nunca con este discurso habíamos sacado a tantas miles de personas a la calle. Nunca habíamos articulado la respuesta. ¿Eso quiere decir que toda feminista o que todo movimiento feminista comulga con el antifascismo o con el antirracismo? Obviamente no. Pero lo que sí es que cada vez este discurso está posicionándose mayormente y es este vehículo del feminismo el que lo está hilando. Por tanto, es por esto que es el antagónico, al fascismo. Si el fascismo, por simplificar, dice hay una élite que somos mejores y merecemos más derechos, el feminismo antirracista lo que está planteando es son todas y todos iguales, en el mismo nivel de humanidad. Todas y todos con el mismo derecho al acceso a los bienes básicos para la vida. De ahí la necesidad de pensar el feminismo como respuesta al antifascismo. Y además, no solo están los manifiestos, es que han tomado a la calle. En Andalucía, en enero, cuando hubo el cambio del gobierno y la ultraderecha entra en el Parlamento, la primera respuesta masiva organizada viene del movimiento feminista, utilizando las mismas redes que en la huelga del 8M, el año anterior se había utilizado toda esta cantidad de asambleas, asociaciones, grupos de WhatsApp, grupos de correo, eso que muchas de las mujeres que están aquí, y no dudo que también hombres, están al tanto y estoy segura participan activamente. Pues utilizando esa misma red es donde se está articulando la respuesta. En Andalucía, por ir apuntando también, miro el tiempo para ser prudente, en Andalucía, como digo, así se ha articulado. ¿Qué ha ocurrido en Andalucía, ¿no? Porque muchas de las cosas que vengo explicando en abstracto creo que las puedo llevar a lo concreto si hablo del territorio. Como sabemos, han sido 41 años de gobierno socialista del PSOE y en las últimas elecciones autonómicas hay un cambio de gobierno, hay una alianza de los tres partidos del arco de la derecha, incluida esta ultraderecha o neofascista, que consiguen formar gobierno. ¿Cómo la ultraderecha, con qué discurso la ultraderecha ha ganado esta cantidad de votos? Lo primero que hay que decir, que ya lo hablamos esta mañana en la rueda de prensa, y Lidia, yo compartía con Lidia su respuesta, realmente lo que ha ocurrido en Andalucía no es que se ha votado de forma más mayoritaria a la derecha, realmente los números no indican un voto masivo a la derecha, sino lo que ha ocurrido es que gran parte de la izquierda, del voto tradicional de la izquierda, se ha quedado en su casa. Ha habido una abstención generalizada. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, las respuestas pueden ser de muchos tipos. Una de ellas es la que vengo diciendo, la propia política neoliberal que ha ido implementando en las últimas décadas, sobre todo en los últimos gobiernos de Susana Díaz, el Partido Socialista, con el discurso del desarrollo y la creación de empleo, lo que ha ido es recortando muchísimo
un desmantelamiento de lo público cada vez más progresivo que nadie tenía que envidiar, bueno, pues a otras comunidades autónomas. Traía un dato para apuntaros, este de que la educación, el gasto en comedores en educación pública en los últimos años en Andalucía ha pasado de ser 175 euros a 200, lo traía apuntado porque es un estudio, a 223 euros. Es decir, si a una familia el gasto escolar por año le costaba 175 euros por hijo, ahora le cuesta 223 euros en los últimos 5 años. ¿Esto qué, en qué se traduce esto? Bueno, se traduce en muchas cosas, pero sobre todo en aminorar los niveles de vida de la clase obrera, ¿no? de la clase trabajadora. Esto es lo que vengo llamando crear una política de derecha desde unas siglas de izquierda. Existe un voto de castigo, bueno, un no voto de castigo al Partido Socialista, mucha gente se abstiene, y la otra alternativa hacia la izquierda, que es Adelante Andalucía, que es la confluencia de los partidos de izquierda, no consigue todavía captar este voto, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues esta es la catástrofe. La catástrofe ocurre y hay 12 diputados de ultraderecha en el Parlamento andaluz. Esto merece, bueno, pues una reflexión bastante más grande de la que yo voy a poder hacer aquí en esta intervención, pero estoy segura que a lo largo de la jornada se van a ir articulando mejores reflexiones que esta. Claro, ¿qué ocurre ahora? Pues ocurre lo que apuntaba Lidia en la intervención, que cuando empiezan las negociaciones para el pacto de gobierno, lo primero que pone la ultraderecha sobre la mesa es una serie de medidas y de propuestas sin mucha consistencia jurídica, pero sí con un discurso violento contra determinadas comunidades. Primero es un discurso, lo que la triada que vienen haciendo, ¿no? Contra la migración, el fuera inmigrante como lema, ¿no? Y empiezan y plantean cuestiones tan con poca base jurídica como que exigen al Servicio Andaluz de Salud que los datos de las personas migrantes sin papeles que acudan a los servicios de salud sean comunicados al Gobierno para poder articular las expulsiones. Bueno, esto no tiene ningún fundamento jurídico, ahí hay varias leyes que habría que retocar para que esto fuera posible. En primer lugar, la Ley de Protección de Datos, pero también porque el Parlamento Andaluz no tiene competencia en materia de expulsión de inmigrantes. No obstante, lo ponen sobre la mesa y empieza a ganar, a conquistar sentido común. La subjetividad, la mentalidad colectiva empieza a inclinarse hacia ese lado, ¿no? Y la segunda medida que plantean sobre la mesa es recortar los derechos de la comunidad LGTBI y lo alarmante de querer derogar dos leyes del Parlamento andaluz, que es la Ley por la Igualdad de Género y la Ley contra la Violencia de Género. Leyes que han tenido consenso hasta ahora en el Parlamento, que es lo que venimos quejándonos de la falta de dotación presupuestaria, es decir, realmente la reforma que esas leyes deberían de tener es porque el desarrollo reglamentario y las dotaciones presupuestarias se quedan cortas. Sin embargo, bueno, pues la ultraderecha, ¿qué hace? En esta lógica de considerar a la mujer como la antagonista, lo que hace es plantear la derogación de estas leyes. Y esto comienza a ser por formar parte del debate para formar gobierno. Pero no solo eso, porque no solo, yo creo, en mi opinión, que las medidas que van contra la mujer, no solo estas dos que son frontales, sino que otras medidas que van encaminadas a recortar lo público, por ejemplo, cuando ellos proponen anteponer la educación concertada a la y privada a la pública, realmente todo lo que vaya en desmantelamiento de la educación pública o de cualquier otro servicio, de cualquier otro sostén social, todo lo que vaya a recortar la ley de la dependencia, todo lo que vaya en recortar la sanidad pública, perjudica especialmente a las mujeres. Y creo que también son medidas antifeministas. Me explico. Cuando tú recortas lo público, afectas principalmente a las mujeres por dos motivos. Uno, porque gran parte de los puestos de trabajo que existen en estos sectores de cuidado, de sostenimiento de la vida, como puede ser la sanidad, la ley de dependencia, los comedores escolares, las guarderías públicas, lo desarrollan mujeres. Están mandando al paro, al desempleo, a muchísimas trabajadoras. Pero es que además, cuando el Estado deja de sostener estos servicios de cuidado, estos cuidados públicos, esto vuelve a recaer en los hogares, en lo privado, especialmente en las mujeres. Volviendo de nuevo a estar las mujeres en situación de desventaja en el mercado laboral, por ejemplo, con respecto a los hombres. Cuando tú recortas la ley de dependencia,
y hace y una persona dependiente, una persona anciana o enferma no va a tener los cuidados de una trabajadora subvencionada pública, hay una mujer, en la inmensa mayoría de los casos, que se va a hacer cargo de este tipo de tareas. Vuelve al ámbito privado, vuelve a recaer en el nombre de las mujeres, vuelve a colocar a la mujer por debajo en acceso a la igualdad y a los recursos respecto a los hombres. Es decir, para mí, esto también son medidas antifeministas que lleva la derecha, la ultraderecha y la derecha, o lo que podemos llamar la derecha. A esto también tenemos que atender, porque eso es crear esta subjetividad cada vez más neoliberal de la que se alimenta el monstruo este de la jornada. Yo también lanzo esta idea que venimos también pensando, que gran parte de esta retórica de volver a la mujer que hace la ultraderecha, ¿no?, de contra la, ¿cómo le llaman?, la dictadura, contra la ideología de género, a los que ellos llaman las políticas de igualdad o el feminismo, lo llaman la ideología de género, y lo atacan con vehemencia y violencia públicamente, es por una necesidad de armar un discurso que justifique que la mujer vuelva a su casa. Si van a recortar en estado del bienestar, y esto va a hacer que recaiga en los hogares, y especialmente en las mujeres, ellos tienen que articular un discurso que justifique este retorno al hogar, esta inferioridad natural de la mujer, esta naturaleza de lo femenino dispuesta a cuidar, esto que suena a los años 50 del siglo XX, necesitan esta retórica para las políticas neoliberales que están implementando. Esto viene muy en la línea de lo que apuntaba Gabriel y que yo estaba apuntando al principio de mi intervención, diciendo esta necesidad de la alianza entre el neoliberalismo en este momento y los discursos fascistas, ¿no? Bien, claro, esto ha ocurrido en Andalucía, no sabemos qué seguirá ocurriendo, que en Austria ya vemos, ya nos dan pistas de lo que seguirá ocurriendo. Yo, en mi opinión, creo que el proyecto de desmantelamiento de lo público, de las privatizaciones, de los recortes, de la precariedad, que la agenda que ya trae el neoliberalismo, hubiera sido igual con un partido socialista. Sin embargo, los discursos que legitiman esto sí varían, y eso es peligroso. Eso es el fascismo. Los discursos de la inferiorización de determinados grupos humanos es donde ahí sí tenemos que estar. Empiezan a ganar un sentido común mayoritario, o al menos lo pretenden, y ahí sí es donde tenemos que estar articulando discursos. Esto es lo que cambia, esto es lo que varía. No sé cómo voy de tiempo. Pues me voy a ir callando ya. Creo que estamos acertando, o sea, creo que la contra está acertando al menos esta intuición, este feminismo antirracista y de clase, creo que está siendo una respuesta acertada, está siendo además masiva, consigue sacar mucha gente a la calle. Creo que la izquierda y el feminismo de clase de la izquierda, de las feministas que nos declaramos anticapitalistas abiertamente, cada vez está ganando más legitimidad, cada vez somos capaces de explicar que esto no funciona, que este sistema no funciona y que la igualdad de las mujeres no va a poder ser si no hay igualdad en muchos otros ámbitos y si no hay una redistribución de la riqueza y un modelo de producción y consumo diferente. Creo que este es el camino y lo que nos toca es poner eso, nuestras mentes a pensar como en esta jornada para ir articulando esta respuesta de forma masiva capaz de frenar este auge. Muchas gracias. Gracias, Pastora. Y ahora, Sofía, cando queiras. Hello. I'm going to be speaking in English, so if you want the translation, put the heads. Oh, thank you. Hopefully. Oh, just. So, hello everyone, hola. I work at the Institute of Race Relations, which is based in London, and we're an anti-racist think tank, we're a publishing house, and we're a research centre. These are some of the journals and reports that we publish. We also have an international journal called Race and Class, which covers racism and imperialism in the world today. And we see fascism and racism as obviously very intertwined, so that's what I'm going to be talking about today.
I'll start by saying that in the UK we have a very different situation to other countries in Europe. The far-right scene is very splintered and very fragmented, and it tends to rally around these charismatic personalities, these individuals. Though the situation is extremely fluid and it changes quite a lot. La situación es bastante fluida, at digamos, the moment, se cambia con bastante frecuencia. En un momento no tenemos un partido de extrema derecha con éxito, con gran éxito electoral, que esté en el poder, nacionalmente y regionalmente, como a diferencia de otros países europeos, pero sí que vemos que muchas de esas ideas racistas asociadas a ultraderecha están muy metidas en nuestra cultura política. Son defendidas por las políticas de nuestro gobierno conservador. No tenemos la misma situación que en otras partes de Europa, donde vos llega gente en barcos, por lo Mediterráneo, los líderes no quieren darles alojamiento, cobijo, pero tenemos lo que se llama un entorno hostil, muy metido dentro del Reino Unido, que busca claramente hacer a vida o más intolerable posible para aquellos que buscan asilo y refugio. No sé si oíste hablar del año pasado del escándalo Windrush. O gobierno del Reino Unido empezó a deportar residentes británicos, gente que llevaba años viviendo en el Reino Unido, llevaba igual 20, 30 años, viniera de otros países, estaba aquí asentada, y el gobierno empezó a expulsarlos, mandarlos, deportarlos de nuevo a Jamaica. Creo que algo importante de señalar es que está debaixo de muchos de estos partidos. Para centrar el debate de hoy, voy a intentar empezar dando un pequeño resumo de la historia más reciente de ultraderecha en el Reino Unido para mostrar cómo fue creciendo sobre todo de esa guerra contra el terrorismo. Voy a hablar de algunos dos grupos que vemos en la pantalla. Vemos a Tommy Robinson arriba a derecha, a izquierda, perdón. Stephen Jack Lee Lennon, llamábanle, ex líder de English Defense League, sigue siendo un fascista muy importante y apasionado que moviliza a la mayoría de las personas de ultraderecha que vemos en las ruas. También tenemos a Democratic Football Lads Alliance, una asociación vinculada a grupos hooligan de fútbol que adoitan pues, crear loitas carexe y dan a ruas, etc. Tenemos también a Gerard Batten, o líder de UKIP, un partido anti-Unión Europea, además bastante racista, bastante preocupante que esté ahí. Y tenemos también otras fuerzas paramilitares como Britain First o a Frente Nacional, que son grupos tradicionales de ultraderecha y que le van existiendo durante años. Bien. Quiero dar también un poco a historia de ultraderecha en el Reino Unido. Quiero explicar ahora cómo se está movilizando ultraderecha hoy en día y sobre todo cómo fan a través de la llamada violencia sexual para de alguna manera impulsar a su agenda racista anti-inmigrante. También intentaré mostrar un poco cómo intentamos oponer resistencia a esto. Bien, hasta aquí, bueno, un poco de historia. 11 de septiembre, la guerra contra el terrorismo, viuse un poco como algo vital para el atrincheramiento de la islamofobia que vemos hoy en día. E fixo que el racismo antimusulmán se convertiese en algo xeral y aceptable en el Reino Unido. Para invadir países musulmanes, primero hay que demonizarlos. O subida del terrorismo como resultado de la intervención foránea, fue algo que se culpó o que se culpabilizó más bien a las personas, más que a las políticas, lo que llevó a legislación antiterrorista, a restricciones que afectan a inmigración, a las políticas de asilo, todo esto no nos da seguridad. A EDL, a English Defense League, que vemos aquí también hay más una diapositiva, formóse en este contexto en 2009. Es un partido nacionalista ultrapatriótica pro-guerra. Tommy Robinson, el líder de este grupo, su nombre real es Stephen Jackson Lennon, como decía antes, es una de las figuras más relevantes de ultraderecha. Hablaré después en más detalle. Bueno, o Brexit, por supuesto, como ya sabemos, cambió todo, por supuesto. Desde luego, no es un resultado deseado. Pero ven, la campaña polo non, o bueno, polo Leave en 2015, deu de alguna manera respetabilidad a todo este sentimiento anti-migrante. Se acabó llevando, pues, por ejemplo, al asesinato de la parlamentaria Jo Cox.
Por cierto, esto sucedió horas después de que Nigel Farage, el líder de UKIP, amosase este póster. La campaña de Leave baseuse mucho en ese sentimiento antimigración. Él empezó a amosar este póster y de ahí surge el asesinato de Joe Cox, o cal amosa nuevamente las vinculaciones entre ultradereita, este tipo de movilizaciones neofascistas antimigración. Quiero hablar ahora de racialización de violencia sexual muy vinculada a ese relato de las bandas de delincuentes musulmanas que existen en el Reino Unido. La violencia sexual está adoptando un gran enfoque cada vez más creciente en toda retórica antiinmigración y racista en el Reino Unido y en toda Europa, baseándose en los mitos orientalistas de ese hombre musulmán como un otro con gran atractivo sexual, una amenaza a las mujeres blancas. Todas estas ideas entraron en la noción de una loita de civilizaciones entre Occidente e Islam, que se utiliza para un poco alentar o sentimiento anti-inmigrantes. Seguro que esto no es nuevo para ningún de nosotros. Estas tendencias, estereotipos, vense por toda Europa. De feito, o ano pasado, vimos casos similares como, por ejemplo, en Chemnitz, donde se amosaron imágenes de Sofía Loso, como esta que vemos aquí. Bueno, les decían falar de violencia sexual y de la forma de que se preocupan las mujeres. Obviamente, no lo fan. De feito, familia de Sofía Loso, que fue asesinada presuntamente por un marroquí, pues realmente sentíuse desalentada por la utilización de estas imágenes de esta manera. No Reino Unido, concretamente, todo esto vese muy claramente en el relato de lo que llamamos grupos delincuentes musulmanes. Es un termo que en inglés utilizamos que se llama Muslim Grooming Gangs y que se refiere a una amenaza criminal racializada que busca identificar una forma muy distintiva de abuso sexual contra menores y que involucra a actores musulmanes, pakistaníes, sobre todo que se da contra víctimas blancas y mujeres. Es un termo muy criticado por expertos en abusos sexuales, pues de alguna manera sobreactúa la etnicidad de los actores, no intentan en contra factores estructurales que elevan a ese abuso sexual como a misoginia, vulnerabilidad, austeridad, etc. A pesar de todo esto, un termo que se sigue utilizando en los principales medios de comunicación es que está muy alentado por grupos de ultradereita como Quilliam, que realmente teñen, que utilizan este termo para armar os seus argumentos. Quero citar aquí o caso de Rotherham, non sei se moitos oístes falar disto antes, pero sobre todo cando pensamos do Reino Unido, a maioría da xente adoita asociar isto con Londres, que é pues, unha cidade moi diversa, multicultural, moi cosmopolita, bueno, é unha capital con todas estas características, pero o Reino Unido é máis aló de Londres e a historia fora de Londres é moi distinta. Hai zonas como Rotherham que adoitan ser pues, zonas desindustrializadas, máis ao norte, que amosan pues, un claro declive social, cuestións como grandes taxas de desemprego, moita xente sen fogar, movilidade social estancada. Nestas circunstancias, moita xente volvese contra os súas propios veciños e no caso de Rotherham, por exemplo, pues foi o que pasou e culpouse a parte da comunidade asiática polos problemas da sociedade. En 2012, 5 homes de descendencia pakistaní foron declarados culpables de ataques sexuais fronte a ou contra unhas rapazas. Unha vez que a escala de abuso sexual contra nenos realmente se revelou en Rotherham, houve 14 demostracións da manifestacións da ultradereita durante 14 meses, coa ultradereita utilizando este pánico moral alrededor do abuso sexual para proclamar a islamofobia. Moitos dos medios de ultradereita apropiáronse desta idea familiar, por así decirlo, de que a correctitude política está evitando que este tema se trate en termos de cultura e etnicidade. Sin embargo, centrándose os medios de comunicación nestas bandas de delincuentes asiáticos, que de alguna maneira é unha cultura ou reflicto en a cultura patriarcal moi hipermasculinizada, escurece as dinámicas locais do poder e da explotación que permitiron as condicións para a violencia sexual. Centrarse, ademais, só en mulleres e nenas de raza branca evita pensar en que hai outras víctimas de outras etnias, de outras razas que tamén son parte da historia.
Esto distorsiona por completo cuestiones y situaciones como esta. En Rotherham, de feito, esto tuvo un impacto verdaderamente perigoso porque las víctimas no blancas de acoso sexual no podían, a raíz de esto, salir adiante por miedo a que se estigmatizasen ainda más, o cale realmente dañino. Bueno, por supuesto, a mayoría da comunidade sentía que os delitos duns pocos deles se culpabilizada a unha comunidade de todos. En Rotherham producíronse ataques a mezquitas, a negocios rexentados por musulmáns, ataques a conductores de taxi, a mulleres musulmanas, as que lles cuspían, das que abusaban. Isto, de alguna maneira, amosa os efectos tangibles da ultradereita na comunidade. Estas son imaxes de algunhas das marchas que se produciron, das protestas e manifestaciones. Outro caso é o de Muhsin Ahmed, de 81 anos, un avó que foi víctima dun ataque racista e foi asasinado tamén en Rotherham en 2015. E, de alguna maneira, para amosar como se culpa a un avó, neste caso totalmente inocente, de algo que non afecta a esta comunidade. A partir de aquí empezaron protestas, houve contramanifestacións. Isto levanos a 2018, onde vemos un gran aumento das protestas da ultradereita. Todo isto é esencial entendelo para ver como se moviliza hoxendía a ultradereita. En 2018 vemos como suben moitísimo as súas de manifestación, sobre todo no Reino Unido e sobre todo en resposta ao encarceramento de Tommy Robinson por sair dun tribunal e poñerse a, en maio de 2018 a difundir noticias sobre un xuízo que se estaba realizando dentro. De alguna maneira, a él transformouselle na figura de anti-establishment. De alguna maneira, amosouselle como se fose un héroe contra a prohibición de falar. O feito de que saíse en moitos medios de comunicación deille a Robinson a posibilidade de ser visto por unha enorme cantidade de xente. Suponse que medios de comunicación, como por exemplo a BBC, debería de ser libre e permitir falar a todo mundo, de alguma maneira se converte na maneira de dar difusión a mensaxes como o de Tommy Robinson. Houve moitas movilizacións nos últimos anos, varias delas pedindo a liberación de Tommy Robinson. Houve unas 15.000 persoas nas rúas. Nos últimos anos, só 2 ou 3.000 sairían por unha cuestión sobre isto, xa que un punto de inflexión, sen dúbida. Todas estas marchas, de alguna maneira, aglutinaron, ademais, a distintas liñas da ultradereita, desde UKIP hasta Generation Identity, hasta grupos de hooligans do fútbol, como, por exemplo, os que forman parte do Democratic Football Lads Alliance. E como foi posible todo isto? Ben, pois descubriuse que a campaña de Tommy Robinson fora financiada enormemente por algúns grupos con base nos Estados Unidos que gastaron enormes cantidades de cartos en pagar as súas costas judiciais e que patrocinaron a segunda marcha por a liberación de Tommy Robinson. Hai xente como Steve Bannon, antigo asesor de Trump e fundador de The Movement, que busca unificar as forzas de ultradereita europea e que denominaron a Robinson como a médula espinal de Gran Bretaña. Isto convertese en internacional, con estas conexións entre América, Reino Unido e por toda Europa. Todas estas manifestacións da ultradereita en Londres fanse cada vez máis internacionais. Reciben, ademais, mensaxes de apoio de distintos líderes europeos, como, por exemplo, Geert Wilders, da ultradereita holandesa, ou como, por exemplo, Philippe de Winter, de Bélxica. O cal é unha clara mostra de como isto se expande a nivel internacional. No Reino Unido estamos vendo ademais como unha especie de fusión entre o partido electoral UKIP, que cada vez se está convertendo nun partido máis de ultradereita e fusionándose con forzas da rúa de ultradereita.
Tamén estamos vendo unha estrategia moi aberta pola ultradereita. Básicamente estánse introducindo en grupos de comunidade, por exemplo, grupos comunitarios que igual pois axudan a víctimas de abuso sexual. UKIP, por exemplo, leva tempo falando con asociacións benéficas para intentar amosarlles o seu apoio, axudarlles a recolectar cartos para, por exemplo, financiar campañas que algunhas poden ser moi racistas. O mes pasado, por exemplo, Tommy Robinson publicou isto no seu Facebook, que intenta chamar a atención sobre un folleto que se chama Rape Crisis y que básicamente o que intentaba era establecer determinadas cuestións sobre víctimas de abuso sexual, de violencia sexual. E, bueno, díxose que por que non se axudaba tamén a mulleres de outras razas, non só as brancas. Bueno, a partir de que algunhas asociacións empezaron a dicir isto, empezaron a ser bombardeadas con chamadas telefónicas, etc. Tiveron que cerrar as súas liñas. E isto significa un gran trastorno para eles tamén, que as víctimas que poden necesitar chamar a estas organizacións teñen as liñas ocupadas e non poden facelo en caso real de emerxencia. Isto lévame á última sección do que quería falar hoxe, que é como podemos opoñernos á ultradereita, como resistimos. Ben, leva tempo habendo unha escala de manifestacións da ultradereita no Reino Unido, pero tamén vemos como a loita en contra medra e cambia. Vemos conexións entre o antirracismo e o antifascismo, que cada vez son máis fortes e que se transforman nunha especie de movemento de resistencia basicamente feminista. Facer fronte a ultradereita e a seu racismo significa poñerse en pé e defender os dereitos das mulleres. E isto está se dando de forma simultánea. Isto é unha imaxe de feito dunha manifestación a finais do ano pasado onde a xente decía non ás violacións, non ao racismo, sobre todo mulleres aquí presentes. O fascismo evoluciona, cambia, alimenta ese pánico da moral ao redor dos inmigrantes. E isto significa que, además de loitar contra as fascistas nas rúas, o antifascismo ten que, de alguma maneira, irradizarse nas nosas comunidades e involucrar a xente de todos os niveis sociais, docentes, traballadores sociais, médicos, refugiados, todos aqueles que traballan para dar apoio a víctimas de acoso sexual, etc. etc. Estamos vendo, de alguma maneira, que isto pasa cando vemos como o antifascismo está empezando a enraizarse por toda a sociedade. En outubro do ano pasado, por exemplo, os fascistas víronse bloqueados por unha coalición de grupos antifascistas e feministas que creou un bloque feminista na fronte dunha marcha. Desde entón, todos estes movimentos empezaron a adquirir máis interese e importancia. Isto está pasando en toda Europa, de feito, onde estamos vendo o feminismo á fronte do antifascismo en moitas ocasións. Este traballo de coalición, loitando coas feministas, etc., involucra persoas de toda a sociedade, de todos os niveis, é moi importante e tamén ten moito que ver coa historia do Reino Unido e a súa loita contra o racismo e o fascismo nas rúas, nas comunidades, etc. Como de alguna maneira dixen antes, o impacto da ultradereita en Rotherham é algo que cómpre lembrar e tamén é absolutamente necesario sinalar a resistencia da comunidade e lembrala. Aos poucos días da morte de Ahmed, ese avó musulmán en 2015, Britain First puido manifestarse outra vez en Rotherham e, en resposta, unha parte da comunidade saiu e fixo unha contramanifestación. Ainda que moita xente lles decía a comunidade que quedasen pasivos e non reaccionasen. Moitas das persoas que participaron tiveron que defenderse contra os fascistas e, como resultado, houve 12 homes asiáticos criminalizados, detidos por desordes violentos, a pesar de que só estaban defendendo o seu propio dereito a protestar. Foron coñecidos como os Rotherham 12, os 12 de Rotherham, por similitude aos 12 de Bradford, que foron obrigados a defenderse, a defender a súa comunidade frente a unha marcha fascista en 1981. Utilizaron o eslogan autodefensa non é ofensa e os 12 foron finalmente absoltos. É unha victoria realmente importante para este dereito a autodefensa e para o dereito a manifestación e a protesta. Algo que é
esencial para la lucha antifascista. Tenemos que asegurarnos de que las historias de resistencia son lembradas, que no se borran, que no esquecemos cómo luchar contra la ultraderecha, porque es en estas comunidades donde realmente el fascismo exerce o su mayor pulo. La ultraderecha medra, está se haciendo más transnacional, pero a nuestra solidaridad y a nuestros análisis tienen que hacer lo mismo. Tenemos que construir coaliciones de resistencia, de movimientos de resistencia, todo a través de Europa y más aló. Creo que esta es la manera de iniciar realmente este proceso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sofía. Y ahora, pues, tenemos un turno para el debate. Tenemos una hora, más o menos, para intercambiar, preguntar, bueno, para hacer reflexiones, para lo que queirades o consideredes. Entonces, vamos levantando a man quien queira intervir. Vamos a coller así quendas y luego... daré la palabra a mesa también para que responda. Entonces, ¿quién quiere, quién se anima? La verdad es que después de lo que acabamos de escuchar, quedamos así como un poco... Sí, Moncho, allí atrás. Sí. No vi un más... Sí. Pasades un micro, por favor. Moncho. ¿Qué falar en galego? Sí, 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 sí. Hay interpretación. Bueno, las dos últimas relatoras, ¿no?, falan de precisamente que el feminismo es la línea de defensa antifascista. Pasa que desde dos, pareceume ver, desde dos puntos de vista quizás diferentes o dos estrategias distintas. Una desde el feminismo de clase, llamado de clase, y otro un feminismo mucho más transversal, ni arriba ni abajo, ni derecha ni izquierda, sino un feminismo de todo. A mí me parece que esa última línea, yo creo que o que se vivió aquí en el 8 de marzo, es un feminismo realmente más transversal. O sea, as rúas que se encheron de mulleres e de máis xente, e as nenas e as rapazas xoves que berraban e estaban no instituto aínda, eu creo que, de algún modo, era un movimento absolutamente transversal. Non, eu creo, e había xente, pues, probablemente, de niveis económicos altos, non digo altísimos, e de niveis económicos máis baixos. E eu creo que esa é probablemente a liña de éxito que vai derrotar o fascismo, no, na liña en que poña a muller e o feminismo por enriba de todo, non solamente o feminismo de clase. Entón, pregunto se lles parece que realmente esta é unha diferenza ou se realmente non existe tal diferenza. Vamos a coller tres ou catro palabras e anotades, logo paso a palabra a mesa para ir organizando un pouco para que poda ser máis fluido. Carlos. Sí. Sí. Me parece moi, moi importante unha aseveración de Pastora de ese eterno debate sobre o concepto de esquerda e a súa inclusión, a súa extensión ao PSOE. Ela dice que o PSOE fai cousas, faría as mesmas cousas, pero é notoriamente diferente na argumentación. Claro, eu que penso que os feitos son malos, pero moito peores son os argumentos, atisbo esa diferencia, claro. Pero me interesaría unha pregunta. Primeiro, se están de acordo cunha cuestión, que a extrema dereita que emerxente en España, no Estado, xa era a dereita que tiñamos. Hai que recordar
graves oposicións do PP a elementos básicos que hoxe serían indiscutibles, como o aborto, o divorcio, o matrimonio homosexual. Eso xa estaba aquí, xa tiñamos esa dereita. E isto é unha pregunta xa para as tres, porque na sucesiva argumentación da contra dos dereitos en España, me parece, no Estado, que hai un elemento diferencial, que é a presencia da Igrexa Católica con toda a súa argumentación referida ao papel da muller e sí, tamén ás clases. Rubén, ahí atrás. Non sei se hai alguén máis que pedir a palabra así neste primeiro. Alguén máis? Bueno, primeiro dar as grazas ás tres persoas que participaron nesta interesantísima participación de apertura destas jornadas. E segundo, pois empezar dicindo que se cadra a diagnose que deche desas tres me parece moi correcta, pero a diagnose do aparecemento do neofascismo non só en o Estado español, mesmo en Andalucía, mesmo en Europa, mesmo no mundo, non? Se cadra, empezando por o Estado español, se cadra hai unha cousa que está clarísimo, que se cadra, e un pouco entronizando con esta última intervención. O fascismo é unha besta que está dormida e que se desperta cando quere o capital, cando lle interesa. Evidentemente, feitos como que existan 150.000 ou máis de 150.000 mortos nas cunetas e que non este resolto despois de 40 anos de presunta democracia, isto é un feito moi relevante de que o franquismo ainda non morreu. O franquismo sigue morrendo e sigue matando. Sigue matando porque esos mortos ainda non están recoñecidos como persoas que loitaron pola liberdade a nivel oficial. Eso por unha banda, non? E por outra banda, se cadra, botei de menos outra cosa que teño leído en algún sitio, non? Que un dos feitos de que se fixera a socialdemocracia, o estado de benestar despois da Segunda Guerra Mundial, se cadra era debido a que existía un bloque antagonista que era o bloque socialista, que era o enemigo a combatir en ese momento histórico. Estamos falando de mediados do século XX, anos 50, anos 60. Entón, por lo menos en Europa, non estou falando a nivel mundial porque non sería inexacto, en Europa se creou o estado de bienestar para ter calado as clases populares, para que non colleran o exemplo dos ancellos liberadores un pouco do socialismo. Entón, unha vez que eso caiu o muro de Berlín, caiu o bloque, entre comillas, socialista, non é que este posicionando polo bloque socialista, ni moito menos, é simplemente quero constatar de que ese enemigo xa non existe. Entón, o outro bloque, que é o capitalista, evidentemente dice, se non temos ese enemigo, pa que imos andarnos con chiquitas? Vamos a por todas. Evidentemente coincido con unhas cuantas teorías expostas desde a mesa en cuanto que canto máis desigualdade hai entre as persoas, canto máis precariedade hai máis motivos para seccionar os dereitos das persoas máis desfavorecidas. Por eso medran eso é unha das razóns, mellor dito, de que medren os movimentos neofascistas. E, bueno, nada máis, gracias. Bueno, moitas gracias por vir e comunicarnos a preocupación polo que está pasando en Europa. Eu o que quero plantear é unha dúbida que teño eu, ou unha pregunta, ou un suposto. A ver, a declaración de anticapitalista para o feminismo, ou a declaración do feminismo que va a ser, digamos, que o frente
que podamos opoñer as mulleres organizadas antifascismo, eu concordo con él. Non teño ninguna dúbida que as primeiras afectadas por a hidroxía en Ause, e que tamén estou de acordo que ten que ver coa acumulación económica da economía capitalista, vamos ser as mulleres. Pero teño dúdas de que as mulleres que nos movilizamos e que se movilizan ao redor das minorías organizadas feministas, porque, ao final, as minorías organizadas feministas, o discurso de grandes proxectos ou grandes palabras se sean capaces de interiorizálo. E vou poñer un exemplo. As mulleres que salimos no Estado español, eu creo que unha parte moi importante delas, saliron porque entenderon o discurso da igualdade. A crisis económica estes últimos anos, os sectores máis afectados pola disminución do estado de bienestar, polas reformas laborales, pola precarización do empleo e pola pérdida de dereitos, foron os sectores onde están feminizadas. Cada vez que se quita un peso de dependencia, o sufre unha muller. Cada vez que se reduce algo en sanidade, o sufre unha muller. Cada vez que en educación, o sufre unha muller. E a miña teima é, seremos capaces de manifestar esas propostas sin darlle un gran, digamos, discurso filosófico, porque corremos o peligro de que se lle ponemos ao feminismo a categoría de antifascista, anticapitalista, nos podemos quedar solas, unha parte importante es que estamos en ese discurso, pero o resto das mulleres non se tens emplazadas, non porque non se sintan ateigadas, sino porque non entenden o que lles decimos, porque o nivel de politización social é moi baixo en esos sectores, ou en moitos sectores, e non entenden o que lles decimos. E creo que temos que facer un esforzo de explicar exactamente que significa cada unha das manifestacións que temos. Porque senón corremos o risco de que o movimento, que eu creo que efectivamente o gran movimento social do Estado español e seguramente de Europa, en este momento, o gran movimento social transformador, nos podemos quedar en minoría. E iso é un risco moi importante. Me gustaría que, bueno, un pouco reflexionar sobre isto. Sí, bueno, pues entonces ahora podedes intervir no orden que queirades. E quen queira pedir a palabra para a seguinte quenda va de pensando, vale? Bueno, voy a intentar... Os entiendo bien el galego, estoy contenta. La pregunta de Tensi, la pregunta del compañero que hizo la primera, creo que voy a darle la misma respuesta o la voy a englobar en la misma respuesta. A ver, habéis dado en una clave muy importante de la cuestión. Lo que yo mantengo es que el feminismo como propuesta emancipatoria, que lo que aboga, podríamos debatir aquí qué es feminismo. Voy a usar un concepto que creo que podemos estar de acuerdo todas las personas presentes. El feminismo es querer la igualdad en el acceso a los recursos para el sostenimiento de la vida en igualdad a los hombres y las mujeres. Es decir, que podamos tener lo que necesitamos para vivir en igualdad de condiciones hombres y mujeres. El feminismo es lo que aboga por esa igualdad. Obviamente hay cátedras de feminismo que... Y libros escritos, pero yo voy a utilizar esto para poder seguir con la argumentación. Bien, mi posición es que en un orden económico como el actual, donde una tercera parte del mundo vive gracias a la desposesión, el despojo, la sustracción de bienes sistemática de otras dos tercios del mundo, en estas reglas del juego económico no es posible conseguir esa igualdad en el acceso de los recursos de hombres y mujeres de forma universal, o sea, para todo el mundo, y permanente, o sea, para siempre, de ninguna manera. Es decir, que quien se posiciona a favor del feminismo abogando por esta igualdad es incoherente no posicionarse en contra de este orden económico y de estas reglas del juego. Cuando la señora Botín se proclama feminista, mi pregunta a la señora Botín sería, ¿cuál es su propuesta de ordenación económica para este mundo para que de verdad todas las mujeres de este mundo puedan tener los bienes que necesitan para vivir en igualdad de condiciones para los hombres? Creo que no tendría ninguna respuesta, su propuesta, creo. Igualmente, no se puede conseguir esta igualdad en el acceso a los recursos de mujeres y hombres mientras que las mujeres
no blancas y no occidentales estén condenadas a la sustracción sistemática de sus bienes. Sí, y que esto esté justificado simplemente por ser personas que viven en otra geografía que no es occidente, o por el color de piel o la racialización de cada persona. Por eso, igualmente mantengo que el feminismo no puede ser otra cosa que antirracista, porque no puede más que posicionarse en contra de un orden social que está diciendo que las personas, según donde viven o la raza que tienen, merece tener mejor o peor acceso a los recursos. Por tanto, el feminismo no puede ser más que antirracista. No casa. ¿Eso quiere decir que tengamos que únicamente aceptar en las manifestaciones y pasar un test ideológico en las movilizaciones o a toda persona que tenga esta sensibilidad feminista y hacerle el test ideológico para ver si es anticapitalista o antirracista? No. Obviamente no. No podemos hacer eso. Lo que necesitamos es que estas personas que se están movilizando porque sienten una situación de injusticia, una rabia concreta por ser mujeres, porque sus hijas no puedan ir solas a la calle o porque es injusto no cobrar el mismo salario que un hombre. Lo que hay que intentar con mucha pedagogía, y ahí contesto a Tensi, haciendo verdaderamente militancia de base, que es la única que yo creo para poder cambiar el mundo, hacerlo en las bases. Esta cuestión de este sufrimiento concreto de estas miles de mujeres que salieron el 8M, por ejemplo, hacerle ver que su sufrimiento lo origina un orden económico y racial en el mundo, que igual que la está fastidiando a ella por tener miedo a salir a la calle o por no tener el mismo sueldo que un hombre, el culpable de eso es la misma máquina, el mismo sistema que estás condenando a dos tercios del mundo a la pobreza y a la exclusión. Y que para que se solucione sus dolores concretos necesitamos una propuesta de ordenación universal diferente, económica y social. Esto no se va, no, cuando te haces política de base no se va a explicar como yo lo estoy explicando aquí en la Universidad de Coruña. Habrá que hacerlo de otra manera. Pongo un ejemplo. Cuando se movilizaron en el mes de enero el movimiento feminista en Andalucía y se pusieron esas 10.000 mujeres delante del Parlamento andaluz y en todos los ayuntamientos, no solo de Andalucía, sino del resto del Estado, incluso aquí, en solidaridad por el ascenso de la ultraderecha en Andalucía, aquellas mujeres que venían, que eran miles, obviamente no todas eran anticapitalistas ni antirracistas en los términos que yo estoy planteando aquí. Ojalá, tendríamos ya el plan de salida a esta injusticia. Eran mujeres, y hay que decirlo, en gran parte eran las bases del PSOE subvencionadas, que tienen una pequeña subvención en su pueblo de 3.000 euros al año, o más grande o más chica, subvencionada el PSOE, que se estaba quedando sin la subvención cuando salía el PSOE. Esto es así. Pero estas mujeres también son de las nuestras, las necesitamos para el cambio. Hay que tener esa alianza que decía el compañero, obviamente. O sea, yo quiero que vengan estas mujeres, quiero sentirme compañera y quiero que estén en la calle. Lo que yo tengo que hacer, como persona convencida del antirracismo y el anticapitalismo, es, en esa mezcla, en ese tú a tú, en ese luchar juntas, en ese organizar la contraofensiva, y explicando que sus dolores, sus problemas pasan por este nuevo, por cambiar las reglas del juego, sin necesidad de hacer ninguna proclama intelectual, y estoy de acuerdo, además yo soy muy de base, de hecho me cuesta casi más hablar aquí que en las asambleas, soy sindicalista, hablo con asambleas de trabajadores y de trabajadores. Creo que va por ahí las pistas. Pero este feminismo liberal que se enuncia desde determinados sectores con un interés, eso tenemos que desmontarlo verdaderamente. Hay que darle una respuesta. Porque además está alimentando al mismo monstruo, ¿eh? Que es capaz de mercantilizarlo todo. Y si ahora la moda es ser feminista, botín es feminista. Y ciudadano es feminista. Esto necesitamos articular los discursos. No sé si más o menos he contestado a los dos. Los otros dos compañeros han hecho una pregunta muy parecida. Espero haberlo entendido bien. La pregunta es si ya existía, lo que afirma es que esta derecha ya existía antes del auge de la ultraderecha. ¿Cree? Es así lo que me ha costado un poco más el galego del compañero, me ha costado un poco más el oído, pero sí, me ha costado más, lo reconozco. Entonces, claro, estos son los mismos, nunca se han ido porque nunca se ha depurado ninguna responsabilidad en este país. Que es lo que decía el compañero. O sea, es que las cunetas en Andalucía se calculan en 54.000 personas enterradas en cunetas a día de hoy sin que allí se haya movido absolutamente nada. Por supuesto que están,
más que nunca se depuró. Están en el sistema judicial, están en los altos cargos, siguen. Lo que cambia ahora no es que vengan más fascistas, están los que están. Lo que yo creo, en mi opinión, es que están ganando un sentido, que están imponiendo un sentido común y están ganando legitimidad exclusiva. Que eso es lo que hay que frenar. El eslogan fácil del fuera inmigrante. Y no es fácil desmontar sus eslóganes porque son muy sencillos, apelan a la emoción, como decía el compañero, y ahí Tensi lleva razón. Nuestros contraargumentos son muy difíciles de ganar en la barra de un bar. El contraargumento de ellos, de los inmigrantes fuera, porque nos quitan el trabajo, tenerle que dar la contra a eso, de una manera así de sencilla, es altamente complicado. Y es un gran reto que tenemos. ¿Por qué? Porque nuestros análisis de la realidad son complejos. Somos personas que tenemos una mirada más compleja. Sin embargo, creo que tenemos que hacer el esfuerzo de ir desmontando este discurso. Y sobre todo lo conseguimos estando mucho en las bases. El sindicalismo sirve, el asociacionismo vecinal sirve, están las asociaciones de mujeres de tu barrio sirve. Está en las bases, es la única manera de frenarlo. Porque ellos están, ¿eh? Y ahora que van a tener recursos, no me cabe duda que van a ser los primeros en crear los comedores sociales en los barrios para españoles. Ya están, lo de hogar social. Yo no dudo que ellos sí saben apelar a las bases, están en los barrios. Parece que es la izquierda intelectual a la que se nos ha olvidado esta parte de la estrategia, ¿no? Pero sí, yo comparto con los compañeros que la derecha ya está, nunca se ha ido porque nunca se han depurado, es que nunca se ha hecho un juicio. Entonces, son los mismos, pero con menos miedos ahora, o sea, con más osadía y más prepotencia. Es lo que yo al menos he notado en Andalucía, que ya temas que no se estaban hablando, que se están empezando a hablar en los bares, en los coloquios, que antes nadie se atrevía hablar en contra de la ley de violencia de género, por ejemplo. Ahí es donde está el reto. Perdón si me he excedido. Ben, falaronse de varias cousas aquí. Gustaríame empezar polo comentario, se cadra, podríase chamar do cuestionamento da capacidade do feminismo en alcanzar a todas as mulleres, non? Ou en formar esta oposición principal contra o fascismo. Eu tamén teño as miñas dúbidas, porque sí que podemos observar en Austria, de feito, sí que se ve, que o uso da islamofobia para dividir o movimento feminista ou para dividir as mulleres, pois ten bastante éxito, a verdade. Hai algunhas feministas que son verdadeiras iconas do movimento feminista que advertiron sobre os perigos do Islam, porque ven a cultura islámica como máis retrasada e patriarcal que a europea. Por lo tanto, sí que non hai un único movimento feminista, de feito. Por outra banda, sobre o segundo que me gustaría dicir, creo que non se dixo antes, é que para min ten moita importancia que nos deamos conta deste xiro, desta tensión no que respecta á violencia sexual, esta tensión fronte aos outros. E isto significa que nós, é dicir, os homes brancos, sobre todo, somos inocentes, e por suposto que sabemos que a violencia ou os lugares perigosos para as mulleres non son precisamente as rúas, senón as súas casas, non? O 80% da violencia contra as mulleres dáse nas casas. Xa que logo, creo que debemos darnos conta desta función dobre da utilización desta combinación do racismo
violence. A violencia sexual. Yeah, and I wanted sí. to take, quería tamén falar sobre esta idea do monstro durmido. Creo que os desenvolvementos actuais da situación nos demostran a importancia enorme da historia, da que non se pode escapar. Ainda que, por suposto, hai moitísimas diferenzas entre a historia de España, de Austria ou de Hungría ou de Alemania. En Austria, Alemania e tamén en Hungría, por suposto, temos esta tradición nacionalsocialista que en Austria tivo durante moito tempo pois unha, bueno, que chegou polos alemáns a Austria e que dicía que nós éramos inocentes, non? É que todo o proceso de reeducación tras a Segunda Guerra Mundial, despois do Holocausto, non chegou á sociedade de verdade. Este é o consenso xeral despois do 1945 foi de esquecerse daquilo canto antes, non falar daquilo, non volver a falar máis. E creo que tamén é interesante que é precisamente a xeración dos fillos dos perpetradores quen está realmente levando este proxecto fascista adiante. Sí, claro, por suposto que está este elemento conservador do que xa se falou dentro de todo este movemento de extrema dereita. Claro que está dirixido contra o estado do benestar, contra todo tipo de calquera tipo de noción socialdemocrática ou socialdemócrata, e tamén contra todos os progresos que se realizaron despois da Revolución dos Estudantes ou do 68 e tamén do movimento feminista, por suposto, que tamén está moi relacionado así. Grazas. Preguntas moi interesantes. E tamén estou de acordo coas demais oradoras e coas súas excelentes respostas. Simplemente me gustaría engadir que o feminismo, por suposto, non é unha cousa homoxénea, é única. E temos que ter moito cuidado no que se refire a cooptación e a utilización ou instrumentalización contra as mulleres de algunhas formas do que chaman feminismo. Por exemplo, se utilizou moitas veces as violacións para promover o racismo. Moitas veces na xenda mediática din que están falando a favor dos dereitos das mulleres cando xusto fan o contrario. Entón, isto vémolo moitas veces. Vemos feministas liberais dicindo que hai que liberar as musulmanas dos seus valores opresivos e opresores e din que o fan en nome do feminismo. E isto hai que lutar contra el. Todo isto se fai, por exemplo, a invasión de Irak en no nome do de Afganistán, perdón, no Irak, que foi, bueno, xustificada no nome da defensa dos dereitos das mulleres, temos que invadir para liberar as mulleres dos homes opresores, opresivos. Ben, gustaríame dicilo porque é moi importante cando falamos de feminismo, dámonos de conta de que é un movemento moi amplo
é moi grande e temos que ver ben quen está a falar en nome dos dereitos das mulleres. Ese sigue sendo o asunto clave, porque cando falamos de mulleres ten que ser para todas as mulleres, independentemente da clase, da raza e para toda a xente, se o levamos o extenso, porque o feminismo é para todas e para todos, tamén para os homes. As preguntas 1 e 4 que eran sobre feminismo, creo que máis ou menos xa quedan respostas. Logo está a cuestión de que o fascismo alimenta a división. Polo tanto, o feminismo debe ser transversal. Sí, por suposto, necesitamos unidade nestes momentos difíciles. O último que me gustaría dicir é que a terceira pregunta sobre o papel da historia, pois creo que é crucial. Necesitamos enlazar históricamente co noso pasado para aprender do pasado e dos erros e para ver o resultado do fascismo. Creo que podemos ver tamén o resultado do neofascismo agora mesmo. En todo o mundo, a xente veo como algo novo. Non, sabemos que non o é. Así que temos que ver o pasado e ver onde enraigaron estes fascismos. Bueno, máis intervencións, preguntas? Sí, ali atrás, sí. Anali, mira, aí detrás. Levanta para que che den o micro, por favor. Máis que queiran decir algo? Sí, atrás. Sí. Parabéns pola organización das xornadas, moitas grazas ás catro polas vosas brillantes intervencións. A miña pregunta vai para a compañeira andaluza, a ver se teño sorte, entende moi ben... Entende algo mellor o galego. Por agora senón, todo genial. Por agora todo. Pues, sigo na mesma liña. Senón, párame que chegamos a entendernos. Un dos aspectos para debatir que introduciches falaba de autocrítica da esquerda, ¿no? Falaches da socialdemocracia andaluza que estaba no poder e da súa maneira de comportarse. Pero, bueno, no suposto de que eu pense que esa non é a esquerda. Gustaríame que, si podías profundizar un poquinho máis e facer da autocrítica da outra esquerda que está máis alá da socialdemocracia andaluza, o papel da outra esquerda. Esa miña pregunta. Vale, aquí, Ana, aquí. Espera, con micrófono para que te podan traducir. Hola, buenas tardes. Gracias a los convocantes y a las participantes y a los asistentes por todo esto. Y a ver si soy capaz de explicarme un poquito. Vamos a ver. Aquí se está poniendo como el feminismo un poco... como el único arma que queda para luchar contra, o uno de los únicos armas que queda para luchar contra el neofascismo. También estamos como alternancia, como, por decirlo de alguna manera, como el bipartidismo entre los estados del bienestar y los estados que no tienen bienestar, ¿no? Vamos, dentro de los estados de bienestar está la socialdemocracia, el socialismo entre comillas, y todo esto, los estados fascistas. Y yo llego a la conclusión de hasta qué punto no será esto que está agotado la forma que tenemos de organizarnos en los estados-nación. O sea, la forma que tenemos de administrarnos en todo el mundo, en los estados-nación, como que el estado-nación ya está agotado. Es mi pregunta, como que ese modo de administrarnos los pueblos de Estado-Nación ya está agotado, ya ha llegado a un límite, le hemos dado cuatro vueltas a la rueda del háster y hay que buscar otra forma de las fronteras, pues no sé, cambiarlas o otra forma de administrarnos como pueblos. No sé si me he explicado bien, si me he explicado mal. Se me entiende lo que quiero preguntar y lo que no.
gracias a todos por invitarnos, por estar aquí con vosotras y por vuestras explicaciones. Yo voy a hacer una reflexión. Por la edad que tengo, he vivido con mis abuelos y tengo que felicitaros a todas las mujeres, empezando por mis abuelos, por mis abuelas, mis padres, mis tías, mis hermanos y todas. Vosotros sois las que habéis sacado al mundo adelante. Vosotros, con vuestra educación y vuestro esfuerzo, seréis las que seguiréis sacando el mundo adelante. África sería otro continente si fueran las mujeres las que dirigiesen el mundo. Aquí en Galicia, que hemos sufrido la emigración, como en Irlanda y como en otros muchos países, y hoy vienen aquí los emigrantes de África o latinos, es por el mismo problema que nosotros, por el hambre. Pero eso no lo queremos reconocer. Quiero decir con esto que yo estoy muy orgulloso de la educación que me dieron, tanto en casa como en la escuela, para la defensa de la mujer. Y he visto que en España, desde hace bastantes años, se ha perdido el respeto por todo, no solo por la mujer, sino por el ser humano. Te puedo deciros, me voy a remontar al año 1952, por poneros un ejemplo, que la Iglesia Católica de aquella, había lo que llamaban las Santas Misiones de los Dominicos, y en esas se iba en procesión con los santos y se iba cantando. En el barrio donde yo nací, al llegar a casa de una familia protestante, nos hacían parar allí para rezar un Padre Nuestro, tres Ave Marías y cantar la Salve. Y seguíamos cantando y pasábamos a cantar como era. Viva María, muere el pecado, que viva no sé qué sacramentado. Bueno, pues un poco más adelante había un bar o una taberna y parábamos allí y el sacerdote cambiaba la historia para decir: yo no voy a la iglesia porque estoy cojo, pero voy a la taberna poquito a poco. Quiero decirte que las religiones también han estropeado mucho el ambiente contra las mujeres. O sea, no han colaborado en nada en la educación del hombre para esto. Y luego observo que desde que están los nuevos medios de comunicación, internet y todas estas cosas, nosotros los padres y los abuelos no hemos sabido educar a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque yo no entiendo hoy por hoy, con los medios de comunicación que hay y con la educación universitaria, privada y escuelas públicas, que podamos llegar al maltrato femenino. No sé si entendéis lo que quiero explicaros. No entiendo que por los móviles se machaquen a las mujeres, que por tal no puedo entenderlo y acuso a la sociedad, a todos, empezando por mí, de que tenemos que educar a las personas si queremos que el feminismo y el mundo sea más igualitario. Nada más. ¿Alguna intervención más? Sí, aquí atrás, Ana. Boas tardes. A miña dúbida que teño, bueno, dúbida, me gustaría coñecer a vosa opinión, é decir, o que é a esquerda e a dereita sempre foron opostas, ideas distintas, ideoloxías distintas. A miña dúbida é, nos dous partidos aquí en España hubo corrupción, hubo desfalcos económicos importantes. Eses cartos non se devolveron. Os suíces que trataron de investigarlo, trataron de poñerles obstáculos. Entón, a xente, de alguna maneira, a xente tamén está cansa de que, de alguna maneira, tanto a dereita como a esquerda non poñan solucións a esas problemáticas. Se eso xe sumamos a falta de educación, ou que non chegan a igual xente nova como eu, que sou moi nova, vale? Que non estudiaran a historia do nazismo, de Mussolini, de outros extremismos, as consecuencias que pode levar, pode tamén levarnos a buscar o discurso barato. Os remedios, se ven un señor que danos igual, que nos promete solucións, neste caso como neofascismo, está claro que eles crecen polo descontento da población. Entonces, hasta que punto vámonos facer cargo tamén como partidos políticos de dereitas
e de esquerdas, sésamos homes ou mulleres, porque ao fin e ao cabo todos somos personas, sésamos de España ou sésamos de fora, porque os españoles fomos fora, os de fora veñen cá hoxe en día, non é un problema. Unha persona que teña unha mente aberta non é un problema. Pero para unha persona que non ten que comer, que está nos contenedores cada día, buscando para, bueno, para sosterse, pode chegar a, tamén a decir, bueno, ¿dónde están os cartos? Bueno, que solucións vai poñer a esquerda e a dereita? Porque estes partidos o que prometen é eso, eliminar, quitar este tipo de problemática. Gustaríame coñecer a opinión de, bueno, dos profesionais, vamos. Sí, hai unha palabra máis. Sí. Unha palabra máis ali atrás, Héctor, e despois pasamos á mesa. Sí, Ana, ali atrás. Terminamos a 8. Eu penso que a loita contra o fascismo vale en todas as esferas. Aquí temos un exemplo, non? Unas xornadas contra o fascismo, o cal é enormemente positivo. E contra o fascismo hai que loitar absolutamente en todas as esferas. As eleccións andaluzas supuseron unha alarma grande. Hai persoas de esquerda e nacionalistas galegos que están pensando votar ao PSOE como freo a esa dereita, ou superdereita, o cal, bueno, a mí particularmente pareceme un erro en 5.000, por 5.000 motivos. ¿No? A pregunta sería, para non lanzar un mitin, a pregunta sería, hai que concentrar o voto en partidos que se van a moderar moito máis como PSOE? Hai que concentrar o voto aí ou hai que seguir apoyando todo tipo de movimentos, partidos, transformadores que loitan pola transformación? Tedes a palabra na mesa, que non sei quen de vos quer empezar. Perdón, falta unha palabra. Sí, sí, unha máis. Daba igual tamén. É que non te vi, perdón. Bueno, boa tarde, moitas grazas por, digamos, polas palabras, que a verdad que, bueno, abren un pouco de camiño, non? Para o que queremos tratar. Pero eu, según falabades previamente, bueno, levo tempo pensando, non? Si este auxe do neofascismo, digamos, vai en paralelo a confusión da esquerda, non? Entón, a mí o que me gustaría preguntar, a pregunta clara para mí sería se ten a esquerda unha folla de ruta para combater o neofascismo. Ou cal sería esa folla de ruta, non? Ese camiño, esos vieiros. Porque eu creo que desde hai moito tempo, é dicir, o neoliberalismo, a mí me parece que uno dos danos máis extremos que causa é, bueno, pois esta configuración do individualismo tan radical no que nos instalamos. E además nos instalamos, eu creo que, bueno, posiblemente o mellor desde algunas ideoloxías, algo menos, pero en xeral sí que estamos bastante instalados en ese individualismo, ¿no? Eu creo que a esquerda se deixou roubar algunos conceptos bueno, que eu creo que explican grande parte dos ideais, digamos, bueno, pues de hai séculos, ¿no? Bueno, pues de transformación social, como son, por exemplo, a palabra liberdade ou outras, ¿no? É dicir, que foron, digamos, mudadas ahora pola dereita, que todo o que fai o fai en nome da liberdade. E iso foi un termo que fomos pasando, deixando pasar, eu creo que regalando. Bueno, creo que esta confusión da esquerda está, en parte, alguna de vos o dixo, ¿no? É dicir, na dificultade de contrastar eslóganes ou lemas fáciles con a complexidade de ideas que resulta que pues, nos levan
pues a enunciados de frases subordinadas, incluso que decía Tensi, a setivar moito as cousas de maneira que non se sabe se nos estamos explicando. É dicir, que ao final a esquerda ten a súa propia neolingua e non sei se é para que nos entenda alguén ou para entendernos entre os círculos que xa están a favor de algunas cousas. É dicir, eu creo que nós non traballamos con determinada xente porque tamén desde a esquerda hai un sentimento de superioridade respecto de algunas persoas que sí que son xente do común. Eu creo que algo deso, eu creo que a esquerda ten que facer moita máis autocrítica da que fai e, bueno, tampouco estamos exactamente aquí para latigarnos, sino para buscar camiños de respostas a este auxe do neofascismo e, bueno, volvo á pregunta inicial, se hai esa folla de ruta, por donde creedes que podería ir, ¿no? Voy a contestar. Voy a tomar la palabra. Voy a que son un montón y a mí me han hecho más. Y, si me permiten, contesto la primera porque después el cansancio se me va a ver. A ver, la primera pregunta que hacía el compañero de que profundice más en qué ha hecho el PSOE, qué ha hecho la izquierda y qué tienen que ver esto con el auge del fascismo. El PSOE para mí no es de izquierda ontológicamente, es socialdemocracia, a su tiempo que abandonó el cuestionamiento al sistema socioeconómico, hace tiempo que abandonó el marxismo y el anticapitalismo, por lo cual no puede ser ontológicamente definido como izquierda. Pero hay una cosa importante que hay que entender en Andalucía, y es que si bien el PSOE ni es de izquierda ontológicamente, ni en las últimas décadas actúa como izquierda porque no ha puesto por encima los intereses de los trabajadores y las trabajadoras y ha hecho toda esta privatización que vengo contando, sí es muy importante el dato de que el voto de la izquierda en el medio rural y en los barrios es de izquierda. La intención, el votante del PSOE en Andalucía todavía está votando contra el fascismo y que no venga el señorito. Y esto hay que entenderlo a niveles psicológicos para poder actuar sobre esa realidad. Gran parte del votante del PSOE aún está haciendo un voto contra la derecha, dejémoslo ahí. Si no un voto de izquierda, sí un voto para frenar a la derecha, porque existe esa reminiscencia histórica de lo que ha sido el fascismo en Andalucía y sobre todo en el campo andaluz, ¿no? A la hora de plantear la respuesta y las alternativas, vamos a tener que tener esto en cuenta, sobre todo con estas alianzas que estaba yo diciendo. Las bases del PSOE que vienen y se manifiestan en contra de la ultraderecha, si bien esto lo va a rentabilizar políticamente en las urnas el PSOE, no me cabe duda, aún así creo que con esas bases tenemos que estar y hay que articularse con ellas. ¿Qué ha hecho la izquierda, lo que podemos ser la izquierda tradicional, de la izquierda institucional? Bueno, yo creo que la autocrítica, como decía la compañera, creo que hay que hacerla, pero tampoco creo que nos debemos de flagelar más de la cuenta, porque esto es una cuestión a nivel internacional, mundial, con causas históricas y sociológicas de alto nivel, ¿no? Desde el 89, la caída del comunismo y todo lo que eso conlleva, la derrota obrera que estamos gestionando a día de hoy. Yo tengo 37 años, nací en el 81, me sé heredera de una derrota. Esta pérdida de los sindicatos, de pérdida de sindicalización, toda esta pérdida en el discurso de la izquierda y del sentido común de izquierda, que era mucho más mayoritario hace 25 o 30 años, todas estas son unas causas que no puede recaer únicamente en los hombros de la izquierda institucional o del militante de izquierda. Sin embargo, sí creo que la izquierda institucional puede hacer mucha más, y así contesto también a la pregunta de la hoja de ruta, al menos la hoja de ruta que yo creo que debería hacer la izquierda institucional, y que creo que no lo está haciendo suficientemente y soy muy crítica, y es esa vuelta a las bases. No se puede estar en la institución y caer en los ritmos de la institución y olvidar las bases. Las bases me refiero a que lo que yo creo que tienen que estar haciendo ahora mismo la izquierda institucional, que tiene el altavoz y tiene los recursos suficientes, es, por ejemplo, tener sedes locales abiertos en cada pueblo y en cada barrio del Estado español. Que las personas, sus problemas reales, encuentren solución a través de la izquierda, que cuando alguien tiene un problema de una hipoteca, cuando alguien tiene un problema de los recibos de la luz y de los suministros, que de verdad exista una izquierda organizada en cada barrio donde se iba. El PSOE en Andalucía
lo hizo. Gran parte del clientelismo fue esto en el 82. Cuando alguien perdía el trabajo, tenía un problema con el recibo de la luz, no iba al ayuntamiento, iba a la sede del PSOE. Ese trabajo de base que después rentabilizaron de otras maneras y con toda la crítica, creo que eso la izquierda no lo está haciendo. Izquierda Unida lo dejó de hacer en un momento dado, aunque quizá haya mantenido algo más que Podemos. Podemos en Andalucía no lo está haciendo. Soy muy afín, soy muy cercana, puedo ser votante, pero no puede caerse solo en el circuito institucional. Por lo menos en este momento histórico. En este momento histórico necesitamos una izquierda en la calle, en las asociaciones de vecinos, en los barrios, con las asociaciones con los hipotecados, con los inmigrantes sin papeles, articulando las luchas desde abajo. Esto es muy cansino porque la política de base, yo me he movido siempre en movimiento social y política de base, y es muy, muy cansada, muy agotadora, y una micropolítica le llamamos, pero es que creo que es la única manera real. Por supuesto, la institución hay que estar, el altavoz institucional es importante, pero si no está articulado así, difícilmente. Creo que esto es una de las autocríticas que la izquierda debería hacerse, deberíamos hacerlo. Pues también milito en un sindicato y aunque no soy de ningún partido político, bueno, pues soy muy cercana a los partidos de izquierda, obviamente. Creo que he contestado las dos preguntas. Creo que a la compañera también, creo que las soluciones reales, esta que tú estás preguntando, tangible, que qué debería hacer la izquierda y la derecha, pasan por aquí, por estar a pie de calle. La pregunta que hace el compañero excede excede. No, si se ha agotado el Estado-Nación como fórmula de organización, yo desconfío del Estado-Nación desde el principio y sobre todo del Estado-Nación español, que nace de la exclusión desde el principio, que nace sobre sangre, violencia y genocidio a los territorios, a los moriscos, a los gitanos, y soy 50% gitana y conozco la situación, es decir, nace del exterminio de la colonia, o sea, el Estado-Nación español está construido sobre sangre y fuego. Y, o sea, te digo del Estado español. Creo que el Estado-Nación está articulado para, o sea, se construye para el capitalismo, para fórmula de desarrollo capitalista, y cualquier propuesta alternativa al capitalismo debe de cuestionar el Estado-Nación. Sé que toda la izquierda no comulga con esto. Quien quiere recuperar el Estado-Nación desde la izquierda, yo soy crítica en esto, me podéis convencer, pero tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque el Estado-Nación está creado para eso, en concreto en este que sufrimos, en este que estamos y sufrimos, está construido desde ahí, por lo cual posiblemente no. Y hay una tesis muy interesante que están desarrollando sobre todo los compañeros de la CUP en Barcelona, de que no se puede hablar aquí del régimen del 78, sino del régimen del 36. Y los memorialistas lo conocéis bien, no hubo tal sucesión, son una continuidad de la lógica fascista. Ellos hablan del posfascismo, es una tesis muy interesante, el libro está en inglés y lo van a sacar en catalán, unos compañeros de la CUP, y creo que contestaría a gran parte de estas preguntas, porque hablan de que lo que estamos viviendo es el posfascismo, puesto que no se depuró, ni hubo un cambio de subjetividad, ni se arreglaron las cosas como se tuvieron que solucionar. Por lo cual, si del Estado-Nación dudo, del Estado-Nación español, por todas estas cuestiones, aún más. Y una pregunta buenísima y clave que ha hecho el compañero de este voto útil al PSOE. Sí, no. Uf, es un tema, ¿eh? O sea, es un tema complicado lo del voto útil al PSOE. En Andalucía, que es lo que conozco de primera mano, el PSOE incubó el huevo del fascismo, como por lo que vengo exponiendo hasta aquí, por lo cual dudo de que quien puso el huevo nos pueda salvar. La pregunta es si tenemos que seguir apoyando los movimientos. Mira, en las urnas podemos hacer, me puede caber, puedes permitirse cualquier cosa. Cualquier cosa contra el fascismo, que si votan al PSOE, mira. Pero lo que sí tengo claro es que esto no lo paramos en las urnas. O sea, seguro que no. La forma de parar esto, en mi opinión, viene más por esto que estoy diciendo, de las bases, de volver a las bases, de ganar. Tenemos que volver a ser hegemónicos en la subjetividad de izquierda, que en este país lo fue en algún momento. Cuando la CNT tuvo 1 millón de afiliados, la subjetividad de izquierda era hegemónica. Y posteriormente, cuando la afiliación de los sindicatos era tan alta también. Yo creo que la gente que apostamos por la emancipación, por el mundo nuevo, por un horizonte de justicia social, aparte de votar, lo que tenemos que estar es construyendo estas bases y volver a ganar esta hegemonía de la izquierda discursiva y de sentido común, cada una desde
Esto pues lo que estamos haciendo aquí desde la memoria histórica, desde las luchas vecinales, por el territorio, las ecologistas, todo esto es ganar sentido común en las bases, que es lo que creo que ahora mismo es la pista. Creo que he contestado todas las preguntas. No hay más palabras, señoría. A verdade é que estou de acordo con a gran maioría do que se dixo aquí, pero a ver se podo engadir un par de cousas breves. De feito, quixera comezar cunha das preguntas que se plantexou aquí sobre a que esquerda votarlle. Hai esa esquerda socialdemócrata que, de feito, é un dos grandes problemas ao que lle estamos facendo fronte en Alemanha e Austria, porque, como todos probablemente sabedes, a socialdemocracia, os socialdemócratas, nos nosos países, levaron adiante algunhas das principais reformas dos sistemas, por exemplo, de pensións, baseándose en transferencias á Seguridade Social, etc., etc. O goberno de Schröder, sobre todo, é moi responsable dunha gran parte da pobreza dos máis maiores nos nosos países. Algo que se pode observar moi claramente. Vayamos onde vayamos, a calquera cidade alemá, veremos unha enorme cantidade de xente maior, pois, sacando comida, buscando comida no lixo, tratando a topar calquera cousa alí do que o que sobrevivir, porque as súas pensións de xubilación non son abondas. Moita xente, moitos con mini empregos, etc., etc. En Austria, a situación é un pouco diferente, pero claro, tampouco temos outra esquerda máis aló dos socialdemócratas. O Partido Comunista é nada, 0,3% dos votos, se cadra. Non ten nin a máis mínima posibilidade de chegar ao Parlamento. Por outra banda, tamén ese é exactamente o argumento para non votarlle ao Partido Comunista, porque se considera que é un voto perdido. Bueno, creo que o Partido Comunista e todas as demais esquerdas que forman esa plataforma, pero vaya, a posibilidade de que poidan entrar é moi, moi remota e calquera tipo de... Bueno, de entidade legislativa, por así dicilo, é mínimo, así que sería, vaya, unha inútil. Non sei se isto pode roubar parte do voto para o socialdemócrata, non sei, xente pode pensar que pode roubarlle voto a socialdemocracia, non sei. En España parece que, bueno, a min pareceme un pouco máis sinxelo porque vexo que hai forzas de esquerdas máis aló do Partido Socialdemócrata que están xa no Parlamento, pero non sei. Cal podería ser a resposta da esquerda, esa folla de ruta da que se falaba? Bueno, aquí querería centrarme en dous puntos principais. Creo que unha forma moi sinxela de ver isto é que hai todas estas cuestións sociais, de pobreza, todo o que está ali no máis baixo do desenvolvemento, e con todo isto hai esta sensación de insignificancia. Hai xente que ten suficientes cartos, que ten un emprego e que pasa a súa vida traballando, traballando, traballando e que non ten prácticamente tempo para nada máis. Outros están sen emprego. É como, creo que hai unha parte moi grande da poboación que busca máis traballo, pero ao mesmo tempo hai unha gran parte da poboación que busca menos traballo e máis sentido. E non podemos derivar ese sentimento de vida dun mundo de
artigos simplemente e produtos. Creo que esta é unha idea, e se cadra podería ser un dos puntos de arranque da resposta da esquerda. Creo que temos que superar esa crenza de que o mundo das cousas, dos produtos, das mercancías é un mundo que realmente nos pode enriquecer e dar significado. Esta foi unha das promesas da socialdemocracia e do estado de benestar. Foi unha das promesas que ata certo punto logrouse acadar, pero sen dúbida non é abondo, non chega. Creo que garantir unha serie de servizos sociais básicos, sobre todo os que teñen que ver coa atención sanitaria e a educación, e ao mesmo tempo ir máis aló diso e cuestionarse este mundo de consumo e demais, esta, con toda esta cultura da industria que se lle asocia, creo que con todo isto temos unha necesidade básica que tamén está relacionada con isto e a que todos nos estamos ou temos que enfrentarnos, que é o cambio climático, a catástrofe climática que nos enfrentamos. Non é o clima só, é a distinción entre que iso implica de biodiversidades. Ao final trátase da extinción de todo iso, de extinción de biodiversidade, pero tamén de extinción da vida humana. Esta é unha realidade que temos aí ante nós, que non podemos botar a un lado. Temos que actuar, ademais, xa, inmediatamente. Bueno, deberíamos telo feito hai moito tempo, pero realmente é tan, tan urxente. De alguna maneira, estamos obrigados a cambiar o noso sistema e non se trata só de máis igualdade na distribución, non, trátase de reflexionar sobre a nosa forma básica de vida, de producción, de vida, ao final, que nos afectan todo. As nosas vidas non poden construirse sobre o consumo de masa, un consumo en masa de cousas que utilizamos e tiramos, produtos culturais que realmente non nos enriqueces, non nos fan pensar, non nos inspiran, cousas que simplemente consumimos. Creo que é moi importante, dende un punto de vista social, ter isto en conta, pero tamén dende un punto de vista ecolóxico e medioambiental, cuestionarnos a base do que vemos como os nosos principais logros. Quero dicir, o consumo de, bueno, máis ou menos, en moitos casos, cousas inútiles, o consumo de unha industria da cultura que nos acompaña todo o día, mesmo cando imos dar un paseo, non sei, esa digitalización, esa forma digital desa vida, pois cando empregamos, por exemplo, o noso móvil, todos esos dispositivos e aplicacións. Ademais disto, cando observamos a xente nas rúas, mesmo cando imos camiñando, vemos como a xente o único que fai é mirar as súas pantallas. Isto permite que esa xente esqueza por completo a realidade. Non mirar a xente a cara, nin sequera mirar os demais a cara, é unha forma de esquecer a realidade. Cando eu era estudante, no metro, por exemplo, mirábamos uns pros outros, pois falábamos uns cos outros, polo menos de cando en vez. Non sei, ao mellor, pois buscábamos un novo mozo ou boza, non sei, o que fose. Pero agora, a xente nova só mira para a súa pantalla. É incrible, todo o mundo así, só mirando para a súa pantalla. E que podemos consumir con isto? Pois imaxes principalmente artificiais, principalmente, non todas, pero principalmente imaxes artificiais, é un mundo artificial que non existe. Simplemente non queremos darnos conta, como dixen antes, da dor, do sufrimento doutros que poderíamos sentir e adiviñar se mirásemos os demais á cara. Ao mesmo tempo, isto non nos permite pararnos a pensar e reflexionar sobre as nosas vidas porque non nos queda tempo para iso. Simplemente tratamos de fuxir a este outro mundo porque é doloroso pensar
O que vemos na nosa vida de algún xeito, obviamente, senón non intentaríamos fuxir todo o tempo, non? Así que vaya, creo que a tarefa que temos é difícil, pero temos que facela e temos que facela xa. Temos que facela xa e con toda a enerxía e toda a forza que poidamos para mobilizar todo o posible, porque é realmente urxente. Trátase de salvarnos a nos mesmos. Bueno, deixo aquí. Bueno, unhas cousiñas breves para engadir, porque a verdade é que as respostas xa foron brillantes. Claro, as preguntas son tamén maravillosas. Creo que foron realmente prácticas. Vaya, é moi refrescante, por así dicilo. Ás veces, no Reino Unido, nunha conferencia antifascista, pois xa nin hai preguntas, ou saen por outras ramas. Quería intentar responder un pouco sobre eses votos para combatir o fascismo. Falouse aquí da palabra liberdade, desas nocións. Bueno, esta palabra de alguna maneira roubousenos, foi utilizada pola dereita unha e outra vez, isto dice en moitas ocasións, e vímolo moito no Reino Unido, onde a ultradereita con este termo mobilizou pois, cousas como a liberdade de expresión. Eles véndense como persoa que fala fronte ás élites, nos falamos pola xente, e nos temos que reclamar iso, nos temos que falar para e pola xente, e temos, non debemos deixar que ese termo se vai cara as vantaxes do fascismo. Necesitamos tamén unha linguaxe accesible. A ultradereita é increíblemente boa a hora de mobilizar a xente con eslogans, con este tipo de declaracións polarizadoras que dividen por completo a sociedade, pero que gañan apoios. Así que a esquerda necesita formular moito mellor os seus argumentos de forma máis accesible, que chegue a todo o mundo, a todas as capas da sociedade. Tamén quería sinalar ou intentar responder un pouquiño a pregunta que se fixo sobre, bueno, alguén dixo aí a esquerda, a dereita, onde está a solución, temos que buscar esas solucións. Ben, quería reiterar un pouco xa o que se dixo, de que temos que empezar desde abaixo, desde as bases. Temos que intentar involucrar xente a todos os niveis da sociedade, sí, pero empezando desde os de abaixo, os máis vulnerables, nas comunidades que están no extremo máis duro do fascismo e o racismo, porque de aí sale moito do campo que dá pulo o fascismo e sairá máis se non damos solucións. Tamén quería mencionar algo sobre o do Estado-Nación, Nación-Estado, un termo co que eu tamén son moi crítica e realmente chocame bastante. Resultame ás veces moi sorprendente que se vexa un pouco como a maneira de atopar unidade entre todos nós. É como vemos como a nación é o que nos une. Ben, creo que temos que pensar en solidaridade, na solidaridade de forma totalmente distinta, máis aló das nacións, de maneira transnacional. Justamente, isto lévame tamén ao tema das ausencia de fronteiras. Claro, a nación Estado un pouco fainos pensar en termos da nosa nación, e iso fai pois, que moitas veces o fascismo acabe levando a falar pois, de deportacións, de eliminar dereitos de cidadanía, etcétera, etcétera. Creo pois, que temos que falar da solidaridade en termos máis amplos, que vayan máis aló das nacións e fronteiras. Iso era todo. Moitas grazas. Bueno, pois son as 8, chegamos ao final do debate desta primeira mesa de debate. Agora, as 8:30 vai haber aquí un concerto acústico e, bueno, invitámosvos a quedarvos. Agora descansamos como esta media horiña e logo, pois, para todos e todas as que queirais, as 8:30, de 8:30 a 9:30, pois, temos a posibilidade de asistir a este concerto. Non sei se hai algunha cuestión práctica máis que dar, non. E para quen non, pois mañá a partir das 11 continuamos coas mesas de debate. Moitas gracias.